estás? Bien, gracias. Mira, esta es el portal del Observatorio de Automedicación que quisiéramos usar cuando tenga una intervención. ¿Sí? No, ¿cómo se hace para...? Yo lo hago desde arriba. Ah, bueno, tú estás acá, yo ya.
Buenas tardes a todos. Estamos próximos a dar inicio al evento que hoy nos convoca, por lo cual invitamos a todos los presentes a tomar asiento y les agradecemos muy respetuosamente apagar sus teléfonos celulares y cualquier otro equipo de comunicación que pueda interferir con el normal desarrollo de la agenda. Muchas gracias. Señores y señoras, buenas tardes. Bienvenidos al aula Mutis del claustro, sede de la Universidad del Rosario. Damos inicio al primer encuentro interdisciplinario de protección a consumidores, hipervulnerabilidad y riesgos en la red. Preside este acto la señora vicerrectora encargada y decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la doctora Laura Victoria García Matamoros. El día de hoy contamos con la presencia de ilustres invitados, entre quienes queremos destacar a los panelistas que nos acompañan y quienes guiarán desde su reconocida experticia el diálogo propuesto para esta jornada de reflexión académica. Finalmente, permitimos elevar un especial y cálido saludo a los estudiantes y profesores de la Universidad del Rosario, quienes hoy, de manera presencial, acompañan este evento. Sean todos bienvenidos. El orden del día previsto para el día de hoy es el siguiente. Primero, palabras de bienvenida e instalación a cargo de la doctora Laura Victoria García Matamoros, vicerrectora encargada y decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Segundo, presentación de riesgos de seguridad en comercio electrónico por el doctor Daniel Orlando Díaz López, profesor principal de carrera de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario y Laura Sofía Salazar Reyes, estudiante de Matemáticas Aplicadas y Ciencia de la Computación y Análisis de Incidentes de Seguridad de Intrasistemas S.A. Tercero, presentación de Psicología del Consumidor por el doctor Andrés Manuel Pérez Acosta, profesor titular de carrera, dirige el Observatorio de Comportamiento de Automedicación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Cuarto, presentación de Constitucionalización del Derecho del Consumo por la doctora Gira Noelia López Castro, vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Quinto, presentación del perfilamiento algorítmico del doctor Rafael Alberto Méndez Romero, decano de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario. Sexto, presentación de consumidores hipervulnerables, por el doctor Sergio Sebastián Baceroli, profesor adjunto regular en la Universidad de Buenos Aires. Séptimo, presentación sobre hipervulnerabilidad en ecosistemas digitales por manejo de datos personales por la doctora Sara Ivanesa Barbosa Salgado, catedrática y secretaria académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Octavo, presentación sobre autorregulación e hipervulnerabilidad en Colombia por Juan Pablo López Pérez, exdirector de investigaciones de Superintendencia Industria y Comercio y Expurueu, del Consejo de Expertos de la OCDE, es seguridad del producto catedrático de la Universidad del Rosario. Noveno, cierre de la jornada. Damos inicio entonces a la agenda que hoy nos convoca, con el primer punto de la agenda, palabras de bienvenida e instalación a cargo de la doctora Laura Victoria García Matamoros, vicerrectora encargada y decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Invitamos a la señora decana a acercarse al atril. Muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por atender esta invitación en torno a un tema que realmente es de la vida diaria de todos nosotros, como es la protección al consumidor, pero sobre todo es particularmente valioso este ejercicio interdisciplinar que estamos iniciando bajo el liderazgo de la profesora Saray Barbosa, a quien agradezco porque creo que
uno de los valores fundamentales de tener una universidad como la nuestra es poder traer al escenario discusión para nuestros estudiantes y egresados y profesores temas como este a partir de miradas tan interesantes como las que provienen desde la ingeniería, como las que provienen desde la Escuela de Medicina y también, por supuesto, desde el derecho. Creo que son construcciones muy, muy valiosas que hacemos en nuestra universidad. En ese sentido, doy un saludo muy especial al doctor Sebastián Barocelli, profesor de la Universidad de Buenos Aires, quien está en camino para llegar a esta aula, al doctor Rafael Alberto Méndez Romero, decano de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad de Rosario, quien también nos acompañará en unos minutos, a la doctora Gira López Castro, vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia, al doctor Andrés Manuel Pérez Acosta, profesor titular de carrera y director del Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, al doctor Daniel Orlando Díaz López, profesor principal de carrera de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, la doctora Saray Barbosa, catedrática y secretaria académica de nuestra facultad, y al doctor Juan Pablo López, catedrático también de la Universidad del Rosario, exdirector de investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y exburó del Consejo de Expertos de la OCDE en Seguridad del Producto, al querido doctor Alejandro Giraldo, egresado de esta casa de estudios, a quien también agradezco su presencia. Reitero el agradecimiento por aceptar esta invitación al que hemos denominado primer encuentro interdisciplinario de protección de consumidores, hipervulnerabilidad y riesgos en la red. Es un evento que nos da la oportunidad para reflexionar sobre los retos y avances que enfrentamos en la protección de los consumidores en un entorno cada vez más digital e interconectado. Hoy nos reunimos entonces para abordar temas cruciales que afectan la experiencia y seguridad de los consumidores en un contexto marcado por desafíos como el perfilamiento algorítmico, los riesgos en el comercio electrónico y la protección de datos personales. Las temáticas y panelistas seleccionados nos permitirán explorar cómo la constitucionalización del derecho del consumo, la psicología del consumidor, la autorregulación, el compliance y la hipervulnerabilidad en Colombia están configurando una nueva dinámica de derechos y deberes tanto para los consumidores como para los agentes del mercado. Elementos que exige que el estudio deba darse no solo desde una visión de carácter legal. Por eso, en este escenario, la hipervulnerabilidad se convierte en uno de los ejes centrales de la discusión. Los consumidores no son un grupo homogéneo. Existen sectores de la población que, debido a sus condiciones particulares, enfrentan riesgos más acentuados en sus interacciones en el mercado, especialmente en los entornos digitales. Elementos para el caso colombiano recientemente fueron reconocidos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una serie de decisiones entre los años 2023 e inicios del 2024. Personas en situación de vulnerabilidad económica, social o psicológica, así como aquellas afectadas por prácticas inadecuadas en el manejo de datos personales, se ven expuestas a desafíos que requieren respuestas rápidas y coordinadas desde el derecho, la tecnología y la regulación. Por esta razón, los paneles del día de hoy se estructuran en torno a esas preguntas críticas. ¿Cómo garantizar la seguridad y transparencia en el comercio electrónico? ¿De qué manera los mecanismos de autorregulación y compliance pueden mitigar los riesgos en las plataformas digitales? ¿Qué herramientas ofrecen las nuevas tendencias en psicología del consumidor para identificar y proteger a los consumidores hipervulnerables? Y finalmente, ¿cómo podemos fortalecer el enfoque constitucional del derecho del consumo en un entorno donde los algoritmos y el manejo de datos inciden cada vez más en las decisiones nuestras en relación con el consumo? Al igual que el mérito es la base para garantizar la transparencia y eficiencia en la administración pública, en el ámbito de la protección al consumidor debemos buscar herramientas que aseguren igualdad, equidad y oportunidad para todos los actores del mercado. La autorregulación, por su parte,
la gestión del riesgo, de riesgos y los programas de compliance representan esfuerzos valiosos en esta dirección, pero es necesario que su implementación sea continua y efectiva para que respondan realmente a los retos contemporáneos. Les invitamos entonces a que encuentren atentos y de manera permanente las discusiones de nuestros panelistas, a contribuir con sus perspectivas en este espacio interdisciplinario. Estamos seguros de que las reflexiones que hoy impulsan nuevas ideas para enfrentar los riesgos emergentes en la red y para fortalecer la protección de los consumidores en Colombia y en la región son un deber de la academia. Esta es, como su nombre lo indica, y cuando uno le pone a un evento la primera edición, el primer encuentro es porque se compromete a que vengan más. Así que hoy estamos muy emocionados de iniciar esta serie de encuentros que estoy segura que impulsarán, como lo decía, nuevas ideas para enfrentar los asuntos propios de los consumidores. En ese sentido, esperamos entonces profundizar en el futuro también en temas de diversos sectores como la construcción, el automotriz, el cosmético, en fin. El consumo hoy tiene una amplia oportunidad de acción. Por esa razón, nuestro objetivo es que este evento siga evolucionando y ampliando su alcance, permitiendo el intercambio de conocimientos y el análisis crítico en torno a las múltiples dimensiones de consumo. Por eso también nuestros programas de pregrado, posgrado y educación continua se mantienen a la vanguardia de temáticas abordadas en este encuentro. Por eso contamos en nuestra facultad, tenemos la fortuna de tener cursos especializados, como por ejemplo el que estamos haciendo en la formación de oficiales de cumplimiento en consumo. Desarrollamos líneas de estudio avanzadas en temas como la constitución del derecho al consumo, entre otras áreas claves. Estos enfoques son entonces fundamentales en las discusiones y reflexiones que tendremos esta tarde, promoviendo el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento del derecho al consumo en sus diversas dimensiones. Reitero el agradecimiento a la presencia en este evento y estamos seguros de que este será un punto de partida para avanzar en muchas y más profundas discusiones. Mil gracias a todos y a todas. Agradecemos a la señora decana sus palabras. Segundo, presentación de ciberseguridad por el doctor Daniel Orlando Díaz López, quien es profesor principal de carrera de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario, doctor y máster de la Universidad de Murcia, ingeniero de electrónica y telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, y Laura Sofía Salazar Reyes, estudiante de programa de matemáticas aplicadas y ciencia de la computación de la Universidad del Rosario y analista de incidentes de seguridad de Intrasistemas S.A. Invitamos al doctor Díaz y a la señorita Salazar a acercarse al atril. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Para nosotros desde la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología es un gusto poder estar aquí
Vamos a hacer una reflexión, intentar que sea una reflexión menos técnica y más práctica, pensando básicamente en una responsabilidad que tenemos como consumidores y también obviamente la responsabilidad que tienen los providers en un comercio electrónico. Tenemos una presentación, ya Laura la va a proyectar en un segundo. Listo, perfecto. Listo, allá ya estás. Listo. Entonces, básicamente, para evitar justamente que sea una presentación muy técnica, sino que al contrario sea algo muy ameno, lo que hemos hecho es identificar cuatro ejemplos de ataques, de ciberataques, que específicamente pueden ocurrir sobre una cadena de suministro de comercio electrónico. Probablemente esos cuatro tipos de ataques a ustedes les van a resultar algunos comunes, algunos familiares, otros les van a parecer demasiado extraños. La idea es poder explicarlos y poder entender a partir de esos cuatro tipos de ataques, por un lado, cuál es la responsabilidad que existe, por la parte del provider, por ejemplo, de un producto o de un retailer, pero también la responsabilidad que existe del lado de nosotros como consumidores, ¿vale? Porque al final, yo sé que el encuentro se llama el primer encuentro interdisciplinar de protección del consumidor y sonaría como si al consumidor solamente se lo protege, ¿cierto? Y solamente se le pide, se lo resguarda, pero también el consumidor tiene responsabilidad y tiene unas obligaciones como consumidor que ya las vamos a ver y parte de las responsabilidades que tiene, por ejemplo, el consumidor es hacer buen uso de los portales de comercio electrónico que consume y también hacer buen uso de los medios de pago y de las redes de comunicaciones que usa. Entonces, no solamente son derechos, sino también son deberes por parte del consumidor, ¿vale? Ya Laura nos va a contar un poco más en detalle y al final hacemos una discusión para complementarlo. ¿Quieres apuntador o así? No, así. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Salazar. Hoy voy a hablarles sobre el riesgo de seguridad en comercio electrónico. Vamos a hacer una revisión de los ataques a la cadena de suministro. Entonces, primero que todo les hablo un poquito sobre mí. Soy estudiante de octavo semestre de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación. Hice mi línea de profundización en ciberseguridad. En este momento estoy haciendo mi pasantía en Indra. Principalmente estoy encargada de hacer análisis de correo, nuestro cliente testigo, y investigaciones web, que es análisis del comportamiento del usuario, para nuestro cliente EPM y sus filiales. Entonces, quiero que empecemos esto viendo esta frase y recortando mucho la palabra confianza. Entonces, la confianza es el hilo invisible que conecta cada etapa de la cadena de suministro de comercio electrónico. Cuando cada eslabón confía en el siguiente, desde el proveedor hasta la entrega final, se construye una cadena sólida que sostiene la satisfacción del cliente y el éxito del negocio. Entonces, vamos a ver la cadena de suministro del comercio electrónico de esta manera. Tenemos todo un ecosistema, no simplemente como la parte en donde nosotros hacemos la compra, sino todo un sistema que está conectado y se necesita uno a uno cada componente para que funcione correctamente, ¿cierto? Entonces, el comercio electrónico viene a ser la compra y venta de productos o servicios por un medio electrónico. Entonces, está como nuestra plataforma en donde nosotros venimos a hacer nuestra compra, pero detrás está quien prepara el producto, quién lo produce, desde donde está como toda la parte del inventario. Después viene como quién lo organiza, cuándo se hace el pago, quién define como las pasarelas de pago en la plataforma. Y luego hay una logística de vida para que el producto salga desde donde está y que llegue a la puerta de nuestras casas, ¿cierto? Entonces, bueno, esto por parte de quien lo ve como consumidor se puede ver como algo muy ventajoso, porque digamos que puedo comprar algo desde la comodidad de mi casa, no tengo que moverme, me va a llegar acá. Pero viéndolo también desde una perspectiva de un atacante, tengo todo un mundo desde donde me puedo meter por varias partes y hacer actividades maliciosas que me puedan beneficiar a mí y puedan como dañar al otro. Aquí vamos a ver cuatro específicas. Entonces, cada una de estas principalmente, ¿de qué manera va a afectar? Vamos a encontrar pérdida financiera, probablemente pérdida de identidad o pérdida de credenciales o, bueno, sí, de contraseñas. También vamos a ver que va a haber una pérdida de reputación,
para el proveedor que me está vendiendo como el producto o el servicio en este caso. Entonces, tenemos el primero que es phishing. El phishing se va a dar sobre todo en la parte de servicio al cliente, uniéndose hacia el consumidor. Tenemos también la parte de phishing. La parte de phishing se puede dar como realmente en cualquiera de estas partes, pero vamos a tenerlo en cuenta como en el momento en el que la parte del proveedor o ya como tal de logística y todo lo que va detrás se va a contactar con el usuario. También estamos con la parte de inyección de malware, pero esto ya va un poco más cuando mis servicios o mi producto es más digital, más de software. Y por último, comunicación o redes inseguras, vamos a ver esto, cómo incide en los problemas que podemos encontrar en la red, en el comercio electrónico, perdón. Entonces vamos a ir primero con el phishing. Entonces, ¿qué es el phishing? El phishing es el fraude o la manera que tienen los atacantes de engañar a las personas de modo que provean información, tales como contraseñas o datos bancarios o cualquier tipo de información sensible a partir de un engaño, haciéndoles creer que me están dando información a medios legítimos, pero en realidad no, yo soy un atacante, ¿vale? Entonces aquí voy a mostrarles como un caso que en realidad me llegó a mí. Pero entonces veamos en esta parte, en nuestro muñequito, en nuestro diagrama. En esta parte estamos viendo el problema o el origen del ataque en la parte de la cadena de suministro. ¿Por qué? Primero, me llega un mensaje diciendo esto. La entrega se realiza 2 de 2 veces. Confirma tu información o de otra manera el artículo va a ser devuelto. Yo en este momento estaba esperando algo, entonces en realidad dije como, uy, algo mal está pasando, necesito entrar y confirmar eso. Entonces, como vemos, me mandaba a este link, https://472.biz/co. Yo entré, dije, vale, están enviando esto por 472, y me aparecía esta imagen que ven aquí. Entonces, primero me pedía como confirmar los datos de envío, como la dirección a donde debía llegar, pero después me pedía que hiciera un pago. Me decía que como tenían que volver a enviarlo, tenía que hacer un pago como de 1.200 pesos más o menos, y me pedía datos de la tarjeta, titular, número, el código CVV, y la fecha de caducidad. Pero entonces digamos que ahí ya empieza la sospecha, ¿no? Como, ¿por qué me está pidiendo un pago? ¿Por qué no me está dejando pasar una pasarela de pagos? Porque el único medio en el que puedo pagar es este de tarjeta, no me permite pagar por PSE, que seguramente una empresa de envíos tan grande como 472 va a permitírmelo. Y pues en efecto, esto no era verdad. Probablemente si yo hubiera metido ahí mis datos, me hubieran robado mis datos de tarjeta y quién sabe cómo, qué hubieran hecho con ella, hubieran comprado, me hubieran gastado la plata. Veamos también esta parte, el link. Veamos que dice 472.biz/co. El link real de 472 es 472.com.co. Los dominios no se pueden suplantar. Un dominio solo va a existir una vez. Es decir, yo tengo que estar segura en dónde estoy dando mis datos. Yo tengo que saber que si voy a dar datos de mi casa, datos personales, datos financieros, en una página, tengo que estar segura de que es la real. Si yo aquí vi que 472.biz era algo raro. Me fui a buscar, fui a verificar, en efecto no era el real. Entonces, ¿cómo impacta esto el comercio electrónico? Claramente va a haber una pérdida de reputación de mi parte hacia la empresa de 472. Uno, porque si me hubieran robado los datos habría sido como, pues en realidad yo di mis datos confiando en ellos y pues en realidad me salió mal. O pudo haber habido una pérdida de dinero por mi parte. Y también en un posible caso en el que ya no me pidan como datos financieros, sino, no sé, datos personales o datos de contraseñas y demás, puede haber un tipo de robo de identidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Como les digo, verificar dominios y también un poquito como de ver el contexto en el que estoy y si en realidad estoy esperando algo, no estoy esperando algo. El phishing llega mucho como por medio de correos electrónicos o de mensajes de texto, en este caso es phishing, porque es por medio de mensajes de texto, pero digamos que hay maneras de cuidarse de esto. Ya viene un poco en nosotros en identificar como esos indicadores, también un poco en la empresa como identificar quién está intentando hacer suplantación como de su página y de su dominio,
Y bueno, en realidad podemos evitar muchas de estas cosas como con esta concientización e información, ¿vale? Entonces, esto por parte del Fish Tank. También existe esta paginita que es Fish Tank. Allí podemos como hacer reportes de las páginas que son phishing y también revisar si una a la que estoy como enfrentándome es phishing en realidad o no lo es. Ahora vamos con robo de datos. Vamos a verlo como de dos maneras. Unas páginas inseguras, otras son redes inseguras. Entonces vamos a verlo por páginas inseguras. Esto se da más como en la parte mientras yo estoy pagando o bueno, ese contacto como entre la plataforma y el usuario final, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros nos damos cuenta, toda página empieza con https://. ¿Qué pasa con algunas? Que empiezan simplemente con HTTP. ¿Cuál es la diferencia? Esa S me muestra que tengo un certificado que me define que los datos de mis usuarios están viajando por la red de manera cifrada. Es decir, si alguien por alguna razón pudo infiltrarse en la mitad y recoger esos datos que están viajando por internet, no va a poder saber qué es lo que dice ahí, porque va cifrado. Los que tienen simplemente HTTP mandan la información de manera en texto plano. Es decir, si yo pongo Laura, ahí aparece Laura. Si yo pongo mi contraseña, me va a aparecer contraseña y demás, ¿vale? ¿Y esto qué problema tiene? La confianza ahora va al retailer o al proveedor pues del comercio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está haciendo su página lo suficientemente segura para que mis datos estén protegidos. ¿Qué impactos pueden haber? Multas para parte del proveedor, otra vez robo de identidad o pérdida financiera si mis datos están viajando y alguien logró robarlos como en el camino de que llegara al otro lugar. Entonces aquí vemos que simplemente con darle un inspeccionar a la página, aquí están totalmente claros los datos que yo metí en esta página, que era un inicio de sesión, puse de identificación Laura, de contraseña, pero aquí están totalmente en texto claro. Si alguien decide verlo, si alguien puede verlo, va a saber cuál es mi usuario, cuál es mi contraseña. Digamos que esto puede llevar como a muchos problemas más adelante, ¿cierto? Recomendaciones, validar la seguridad de los sitios. Si ustedes van a entrar en algo, que vean que en efecto es HTTPS para saber que sus datos, mientras están en tránsito, están protegidos. Ahora, vamos por un robo de datos, pero de redes inseguras. ¿Qué pasa? Un riesgo también es el Wi-Fi, y es algo que nosotros usualmente no sabemos o no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque todo en Internet viaja por paquetes. Va viajando y todo eso yo lo puedo capturar. ¿Qué pasa con el Wi-Fi? Que a veces suelen suplantarlo. Aquí este es como un laboratorio que hicimos en alguna clase. Teníamos una red que se llamaba Kanazawa. Este ataque o esta suplantación consistía en replicar esa red, hacer como un gemelo, no dejar al usuario que se conectara a la red real y aquí pedirle que me metí para que se pudiera conectar, que me metiera la contraseña de la red, ¿vale? Cuando ya el usuario se conectaba a esa red, me daba la contraseña. Yo aquí en mi consolita donde yo estaba como realizando este ataque, podía ver cuál era la contraseña. Pero entonces, esto es relativamente tranquilo porque simplemente es la contraseña de una red. Pero ¿qué pasa si entonces yo para que alguien se conecte, pido, no sé, usuario y contraseña del trabajo, de la universidad, de lo que sea? Eso me da pie para empezar a pasar a muchos otros lugares, a pasar a utilizar como estas credenciales para otras cosas, ¿cierto? Entonces, otra vez, multas aquí ya no aplicaría tanto porque ya no es culpa del proveedor en realidad, ahora es culpa del usuario. ¿Por qué te vas a sentar en un café de una red pública a hacer una transacción por mucha plata, a meter todos los datos de tu cuenta? En realidad es muy poco sensato y es para que lo tengan en cuenta. Las redes Wi-Fi y más las públicas suelen ser muy peligrosas, ¿vale? Porque ¿quién puede que alguien simplemente haya puesto una red pero esté todo el tiempo escuchando qué va pasando por ahí? Resulta que pasó algo en un HTTP, listo, me encontré con lo que tú me estabas mandando, me lo quedo y lo utilizo a futuro, ¿vale? Entonces, otra vez, robo de identidad, pérdida financiera, posiblemente, y ya aquí la confianza va un poco en el proveedor de internet, pero esto ya va un poco más hacia la culpa del cliente o del consumidor, más allá pues, de cualquier tipo de proveedor. Entonces, ¿qué van recomendaciones? Evitar utilizar redes públicas, sobre todo como para cosas importantes, o utilizar VPNs, que eso nos ayuda como a cifrar todo el tráfico que estamos mandando por internet. Ahora,
parte de inyección de malware. Esto ya, como les contaba un poco, en la parte de cuando estamos recibiendo o comprando servicios o productos más digitales o más de software. Entonces, ¿qué es un malware? Un malware es un software malicioso. Pueden ser muy ruidosos o pueden ser muy notorios, de modo que, no sé, me cifren todos los datos y yo no pueda entrar a nada. O me dañen el computador, o me vuelvan súper lento, o bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? O pueden ser muy silenciosos y estar como muy por debajo. Entre ellos podemos encontrar como los troyanos, que se camuflan de un software real y legítimo, pero por detrás lleva algo malicioso. Un spyware, que está todo el tiempo como monitoreando lo que estamos haciendo. Digamos, o no sé si alguna vez han descargado un Word que nos pide que para poder instalarlo desactivemos el antivirus. Pues probablemente tenga algo como por ahí detrás. Y mientras utilizamos el Word pensando que todo está bien, de que lo puede conseguir gratis, allí detrás están capturándome credenciales, lo que escribo, lo que pongo, mis gustos y demás. ¿Qué más adelante a qué lleva? Pues claramente, otra vez, robo de credenciales, pérdida de privacidad, claramente. Pero también pueden haber como un tipo de filtraciones de datos. También, digamos que también pueden como ver mi actividad en internet y más adelante utilizarlo en un phishing un poco más personalizado. Sé que te gusta, sé que te interesa, entonces puedo poner como ataques de phishing un poco más hacia ti para asegurar que tú en efecto vas a caer, ¿vale? En parte de recomendaciones está usar antivirus y validar la calidad del producto. Si estoy en una tienda de aplicaciones, pues ya va un poco también como en el proveedor. Como revisa qué es lo que están subiendo aquí, qué es lo que estás ofreciendo y que en efecto no tiene como nada malo por detrás. Ahora, un poco más como en las implicaciones que esto puede tener. Como, ok, listo, me robaron mis credenciales, pero ¿y qué? Pues seguramente hemos escuchado de la dark web. En la dark web venden de todo, ¿cierto? Y así de todo pueden encontrarse también portales que venden credenciales, cuentas, tarjetas y pues un montón de cosas. Aquí vemos un portal que se llama Torson, que pues no se puede acceder como a través de Google, sino todo esto es como la parte de dark web. ¿Y qué venden? Si vemos aquí está como la parte de fraudes, hay tarjetas, inicios de sesión, otro tipo de cosas. En hacking están las contraseñas. Y en esta parte de falsificación venden documentos y IDs falsos. O bueno, verdaderos, pero los venden, ¿no? Entonces, aquí vamos un poco como en los ejemplos. Entonces vemos a la izquierda que están vendiendo una cuenta de bolet verificada, que es un poco como pagos digitales. Y el vendedor de esto, bueno, lo está vendiendo primero por $310, y no solo vende eso, también vende cuentas de Netflix, cuentas de Spotify, cuentas de YouTube, todo esto premium. También vemos aquí a la derecha que están vendiendo como un ID de Florida con pasaporte, con un scan de SSN, y este vale $34 solamente. Pero entonces, listo, nos capturaron todo eso, nos lo están vendiendo y nosotros ni idea. Bueno, pero entonces digamos que es como lo que hay que tener cuidado y a lo que podemos llegar, que digamos que es como un camino mucho más adelante, pero todo se originó porque descargué un Word que era de mentiras, o un Word que tenía algo por detrás y yo no me di cuenta. Eso por parte de la inyección de malware. Y ahora vamos con el phishing. Entonces, ¿qué es el phishing? Es muy parecido al phishing, pero bueno, el phishing tiene como muchos derivados. Está el phishing, smishing, phishing y demás. ¿Phishing qué es? Es phishing, pero por voz. Entonces, me llaman, me hacen pensar que, no sé, seguramente han escuchado que son mi hermano, que son mi mamá, que necesitan plata y demás. Pero en la parte de comercio electrónico, ¿qué puede ser? Me hago pasar por una organización, te llamo, te pido un código, te pido tus datos, te pido lo que sea, para que tú me los des y más adelante los puedo utilizar. Otra vez, ¿qué impacto puede haber? Pérdida de reputación, pues para el proveedor, ¿cierto? Porque digamos que aquí el problema vendría a ser la confianza, pero la parte de atención del cliente. ¿Quién me está llamando y por qué digamos que eso está resultando como después en algo malo para mí? Pérdida financiera, si es que yo doy como datos bancarios o pues algo relacionado con ello. Y desconfianza en parte de que después cuando me llamen y sea verdad, yo voy a pensar que no, ¿cierto? Entonces digamos que ahora ese método de que me llamen para verificar cualquier tipo de información, entonces ya no va a funcionar y ya se va a perder porque va a haber mucha desconfianza en esa parte. Entonces aquí hay algo un poquito más puntual
Y algo que también puede llegar a ser una consecuencia o una causa, que es replicar voces y utilizarlas de manera como falsa. Entonces, puede que me llamen, me ofrezcan un producto, capten mi voz y la utilicen luego para llamar, no sé, a mis familiares o a mis clientes o algo parecido. O puede que yo sepa que una persona en tal empresa tiene tal voz. Entonces, la replican y me llaman con ella. Entonces, quiero mostrarles como un ejemplo chiquito. Rafael Méndez es nuestro decano de la Escuela de Ciencia y Ingeniería y Tecnología. Yo encontré este videito de él en YouTube. Cogí un fragmento de un minuto de su voz y pasé a clonarla. Entonces, no sé si se va a escuchar, pero miremos. Esta sería la voz original de él. Bueno, personalmente, yo creo que pues, es una motivación grandísima. Esto me invita a hablar un poco sobre la vocación, sobre lo que hago. Ese es el real. Y ahora esta es la voz clonada que pude sacar a partir de ello. Hola, buenos días. Necesito que me colabores brindándome algunos datos. Hay un evento en estos días y quisiera que nos acompañaras. Entonces, si alguien escucha esto, va a decir como, me suena Rafael, tal vez siento que no es él porque como que habla un poquito diferente, pero es exactamente la misma voz y nos damos cuenta. Entonces, digamos que otra vez un montón de riesgo en cuanto a que ya es muy fácil como clonar la voz de alguien, ya ni en eso se puede confiar. Entonces, digamos que en esta parte del comercio electrónico también hay que tener mucho cuidado porque, como les digo, es todo un mundo y un montón de oportunidades para los atacantes para infiltrarse en las personas, robarles datos, robarles credenciales, robarles información financiera y utilizarlas para ellos, y como todo como una entrada del comercio electrónico. ¿Qué tenemos aquí? De recomendaciones, evitar brindar datos sensibles por medio de teléfono, ¿vale? Finalmente, pues, no sabemos necesariamente quién está en la otra línea y no sabemos necesariamente que en realidad sí sea esa persona y sí me esté dando información legítima. Y ya sabemos que ni siquiera en la voz, como que en realidad se puede llegar a confiar, es muy fácil clonarla. y ya. Como último, aquí, recomendaciones. Entonces, esto es como un poquito de recolectar lo que les acabo de decir, revisar dominios, URLs, revisen que donde ustedes están dando sus datos y su información, en realidad sí sea el sitio legítimo de lo que ustedes están queriendo, como a dónde quieren acceder. Verificar autenticidad de la información. Si les llega un correo ofreciéndoles, no sé, un descuento, ofreciéndoles un producto, diciéndoles que tienen que meter más información para lo que sea, pues no duden tal vez llegar a comunicarse directamente con esa organización para verificar que en realidad sí es verídico, para que verificar que en realidad no están intentando hacer como un tipo de suplantación, sino que en realidad sí está pasando eso, sí necesitan lo que sea que les están pidiendo. Otra vez, evitar brindar datos sensibles por teléfono, evitar las redes Wi-Fi públicas como para hacer ese tipo de cosas importantes o cosas sensibles, o si no, utilizar VPNs, validar la seguridad de los sitios en la parte del HTTP y el HTTPS y utilizar antivirus para evitar que entren malware a sus computadores a partir de software que ustedes estén descargando. Y sobre todo, todo esto si se dan cuenta es un poco como de desconocimiento y desinformación. Mientras sepamos esto, mientras lo compartamos, mientras seamos como más conscientes de todos estos riesgos y peligros que podemos tener a partir del comercio electrónico o a partir como de toda la parte digital, pues entonces es menos posible que podamos llegar a caer en ello, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo saben, si lo recuerdan y si tal vez le cuentan a quienes conocen, entonces podemos evitar que esto suceda. Y eso sería. Muchas gracias. Puedes poner el slide inicial de la imagen esta de aquí, por favor. Y podemos proyectar este slide, por favor. Eso, gracias. Solo quisiera terminar con una reflexión, y es que en la apertura del evento se hablaba de la importancia de dos aspectos, gestión de riesgos y compliance, ¿cierto? ¿Lo recuerdan?
Resulta que, claro, la gestión de riesgos y el compliance implican una responsabilidad, una identificación de riesgos, perdón, que muchos de esos riesgos son responsabilidad de los proveedores de servicios y otros riesgos van a ser responsabilidad de los consumidores. Eso nos lleva a pensar de que básicamente existe un modelo que se llama en tecnología modelo de responsabilidad compartida, donde unos proveedores, bueno, y unos retailers y unas empresas de logística y unos proveedores de internet tienen que garantizar unas condiciones, pero también el consumidor tiene que garantizar otras. Entonces, miren que finalmente en esta imagen lo que vemos es un ecosistema donde hay varios puntos de quiebre y Laura al principio hablaba de un hilo invisible, que es un hilo invisible de confianza, pero desafortunadamente es un hilo invisible que se puede cortar o se puede dañar de muchas formas. Se puede dañar, por ejemplo, si la empresa de envíos es suplantada, con el ejemplo que nos mostraba Laura de phishing. O se puede cortar ese hilo de confianza si, por ejemplo, el portal de la tienda como tal es suplantado, que sería un caso de phishing, ¿cierto? Al final, la persona que es experta, Andrés Pérez, creo que es el experto en psicología del consumidor, él nos explicará seguramente más adelante lo que implica eso para un consumidor. Si a mí me engañan una vez, independiente de cuál haya sido el vector de ataque o el punto de ataque, yo no voy a pensar que la falla fue de la empresa de envíos o que fue de la empresa de comercio electrónico o que fue del proveedor del producto, sino que para mí va a generar una sensación de desconfianza hacia, en total, todo el proceso de comercio electrónico, hacia toda la cadena de suministro. Por la falla de uno, básicamente se asume una responsabilidad de todos. Entonces, básicamente, el mensaje al final es que ese hilo tan invisible y tan delicado se puede romper de muchas maneras, ¿cierto? Porque hay muchos actores, muchos stakeholders en este ecosistema y al final es responsabilidad tanto del usuario como de los providers garantizar que ese hilo se mantenga, ¿vale? No solamente es responsabilidad del retailer o del provider, sino que finalmente tiene también una parte importante el usuario, como lo mencionaba Laura. Eso sería todo. No sé si tiene alguna pregunta, comentario que podamos abordar en este momento. Sí, señor. Sí, señor. La de Deep Web. Sí. Esas capturas las hicimos hoy. Resulta que estamos viendo un curso de forense. Y en el curso de forense, de ciberforense, analizamos portales de DWMs. Los DWMs son Dark Web Marketplaces. Es como Mercado Libre, pero en la Dark Web. Y en este sitio, que ahorita está en tendencia, se llama Torson. Es un marketplace del mercado negro que vende todo tipo de cosas. Pero lo más interesante, pues para este evento, básicamente son estas categorías que están aquí. Productos digitales, digital goods, counterfeits, que son falsificaciones. Aquí están documentos de identidad falsificados de todo tipo. Y por acá está el tema de data, donde están, creo que estaba en el otro slide, donde está básicamente contraseñas, passwords. Y no me van a creer, pero efectivamente hace unos meses encontramos un sitio de estos, un DWM, que vendía contraseñas de usuarios de Rosario. Entonces, básicamente, ¿por qué ocurre eso? ¿Sí? Ocurre eso porque seguramente una persona descarga básicamente un software, ese software pues tiene algún problema de spyware, generalmente es lo que sucede cuando hace captura de un software malicioso que hace captura de información personal. El usuario nunca se da cuenta de que fue espiado, pero ese spyware está reportando los datos hacia alguien en internet. Y esa persona en internet lo que hace es pues venderlos finalmente en el mercado negro, por, en este caso por 40,56 dólares. Entonces, esto puede suceder. Finalmente, si yo busco, por ejemplo, contraseñas de Rosario en la dark web, voy a encontrar proveedores que me venden usuarios y contraseñas. Finalmente, probablemente yo ni siquiera conozco al dueño de esas contraseñas y probablemente tampoco me interesa conocerlo. Simplemente, si yo soy un adversario y quiero comprar unas credenciales de estas, las compro y finalmente las uso para acceder, por ejemplo, al portal del CRAI o al portal de CIAR, ¿cierto? Cualquier tipo de portal que se pueda acceder con esas credenciales y que yo pueda explotar como adversario, finalmente pues voy a poder hacerlo porque las credenciales seguramente todavía siguen siendo válidas. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces en comercio electrónico los retailers venden productos, pues muchas veces no siempre venden productos de un tercero, ¿cierto? Imagínense un Falabella
vende productos que muchas veces no fabrica él mismo, sino que fabrica un tercero y Falabella los vende dentro de su tienda. ¿Qué pasa si dentro de la tienda se venden productos que llevan, por ejemplo, troyanos embebidos dentro de él o que llevan spyware embebidos dentro del producto? La reputación, al final, ¿de quién se va a afectar la reputación? ¿Del provider, del fabricante del software o del retailer? Probablemente el cliente va a pensar que es el retailer, ¿cierto? Porque yo voy a culpar a Falabella, independiente de que Falabella no lo haya producido, pero él fue el que me lo vendió. Entonces, miren que hay una cadena de responsabilidad y una cadena de confianza que finalmente termina rompiéndose de una manera muy, muy fácil. Entonces, el compliance, volviendo y cerrando la idea, el compliance y la gestión de riesgos básicamente busca justamente identificar este tipo de situaciones en todo el espectro, ¿vale? Confío en el que produce el producto, confío en el que lo distribuye en el retailer, confío en el que lo entrega en la empresa logística, confío en el canal de pagos, que es lo que mencionaba Laura de la pasarela de pagos, confío en el canal de internet que estoy consumiendo. Son muchos, muchos, muchos elementos de confianza y cada uno de ellos finalmente pues es frágil, ¿vale? Por eso coincido plenamente en la vulnerabilidad o hipervulnerabilidad del usuario o del consumidor. Señor. El artículo 50 del Estatuto del Consumidor menciona algo muy interesante que usted menciona de manera preliminar y son los estándares de seguridad. Y específicamente el literal G dice que efectivamente esos proveedores, esos comercios electrónicos deberán proveer todos los elementos de seguridad y serán solidariamente responsables. Sin embargo, no dice cuáles son esos estándares de seguridad. Y aquí viene todas las temáticas de compliance que también abordaré en mi panel, en mi exposición. Y hay un estándar internacional que sí puede llegar a ser aplicable y que, por ejemplo, desarrollado por la Superintendencia Financiera con la Circular 04 y es la ISO 27001, que es un estándar de seguridad en materia de comercio electrónico y que estas empresas podrían llegar a aplicar en caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio empezara investigaciones por violaciones al régimen de protección al consumidor por temas asociados a seguridad. Entonces, creo que realmente viene entrelazado cada una de las temáticas que usted está mencionando de manera preliminar. Super, sí, señor, efectivamente. ISO 27001, súper importante como estándar de sistemas de gestión de seguridad de la información. Muchas empresas efectivamente lo implementan para demostrar cumplimiento. Y luego también está PCI, ¿no? Que es para demostrar cumplimiento en temas de pagos electrónicos. Al final, entiendo perfectamente, claro, la situación de, si yo como empresa cumplo un estándar, puedo de alguna manera salvar responsabilidad, pero ¿será que eso al final le sirve al cliente? ¿Será que la confianza perdida por parte del cliente la recupero demostrándole que cumple un estándar? Probablemente no, ¿cierto? Entonces, lo que yo quisiera un poco es sensibilizar de que es una confianza tan fácil de perder, que muchas veces no es suficiente los esfuerzos a nivel de estandarización y de compliance, sino que se requiere básicamente un esfuerzo mayor, holístico, diría yo, que aborda del usuario, desde el origen hacia el destino, ¿vale? O sea, desde el usuario final hasta el fabricante del producto. Entonces, es muy importante, por supuesto, lo que mencionas y te agradezco el comentario porque ISO 27001 es efectivamente el estándar que hoy en día usamos, aunque no deja de ser eso, un estándar. Mi preocupación es el usuario final finalmente se siente o no se siente protegido. Y ahí es un poco la situación. Vale, muchas gracias. Señor. Ah, sí, señor. Ah, claro.
titular de carrera y director del Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Invitamos al doctor Pérez a acercarse al atril. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un gusto y un honor poder estar participando en este espacio interdisciplinario. Agradezco mucho a SRAI por esta organización de este evento y desde ya pues atendiendo al llamado que hacía la doctora Laura Victoria, le manifiesto mi interés de poder llevar un segundo evento en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, porque este es un tema que nos concierne mucho, tanto en psicología como en medicina, el tema de consumo, y en particular uno que quiero mencionar que tiene que ver con esto. Es curioso porque el profesor de Ciencia y Tecnología llamaba mucho la atención en esta ventana de Deep Web de todo lo que aparecía de aquí para abajo y bueno, todo lo que es digital, fraude, hackeo, etcétera, lo resaltó. Perfecto. Pero cuando yo vi esa ventana dije, ay, aquí está lo que a mí más me interesa, es esto. Es todo lo otro que está aquí, sobre todo aquí indicado. No sé si ustedes alcanzan a leer. Dice, benzos, drugs, benzos, éxtasy, MDMA, opioides, ketamina, farmacéuticos, esteroides, otros, psicodélicos, estimulantes, THC. Ese es el objeto de estudio de nuestro Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, el cual fundé hace 10 años y que bueno, ya tuvimos hace poco el evento de celebración. Es un equipo interdisciplinario alrededor del complejo fenómeno de consumo de medicamentos. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿y esto que se menciona aquí no tiene necesariamente un estatus de medicamento? Claro, son fármacos, digamos, ese es el punto crítico. Y además, lo que otorga el estatus de riesgo para un consumo, que es lo que nos llama aquí, ¿no? El tema de protección del consumidor, que digamos desde mi concepto se denomina consumerismo, educación y defensa de los derechos del consumidor. Pues acá, justamente en esta ventana de mercado negro, se aprecia claramente cómo los fármacos que originalmente tenían un estatus de medicamento, ahora pasan a la calle real y a la calle virtual, que es este Deep Web. Por ejemplo, ketamina. No sé si a ustedes les suena lo que sucedió con el actor Matthew Perry, de Friends. Él, infortunadamente, falleció el año pasado por una sobredosis de ketamina. Este caso no es para nada aislado, corresponde a un fenómeno muy grave que está sucediendo especialmente en Norteamérica y en Europa, que se llama la crisis de los opioides. No sé si ustedes han escuchado hablar de ese tema, es muy grave. En el observatorio nos preocupa también, pues, por la posibilidad de que se traslade a América Latina. Nos ha interesado también ver los riesgos que tiene que podamos sufrir una crisis tan grave como la que se está viendo allá, con los zombies que caminan por las calles de Nueva York, San Francisco, Toronto, etcétera. Para quienes hayan viajado recientemente, ahora casi que se ha convertido en una atracción turística. Pues resulta que la ketamina originalmente no era una droga de calle, es y sigue siendo todavía un medicamento muy importante de control de uso hospitalario con uso anestésico, es un anestésico importante.
pero infortunadamente pues cambia de estatus pues, por una serie de eventos sociales de las últimas décadas que ha llevado a que muchos medicamentos se conviertan en drogas, ¿no? Lo mismo pasa, bueno, los opioides, por supuesto, los opioides son analgésicos y son analgésicos que en sus versiones contemporáneas, sintéticas, son muy poderosas, altamente adictivas. Pasaron del uso, por ejemplo, el uso paliativo, pacientes con cáncer, por ejemplo, pasa a la calle para consumos recreativos, etcétera, consumos lúdicos, evasivos, incluso suicidio. Entonces, aquí tenemos, digamos, claramente ese ejemplo. Y por otro lado, la contraparte, que también nos parece muy interesante, y es que los antiguos fármacos que tenían estatus de droga, de ilegalidad, ahora se están convirtiendo en medicamentos. Y aquí está también ese ejemplo, aquí abajito. THC, estimulantes psicodélicos, como la psilocibina, que está ahorita muy de moda, ahora, en virtud de estudios clínicos, etcétera, está empezando a tener nuevamente un estatus de medicina, especialmente para salud mental, casos como depresiones muy fuertes y ansiedad, ¿no? Entonces, esto, digamos, me pareció realmente muy bueno poder tener esta conexión con la presentación anterior, la cual me pareció un ejemplo excelente de una de las dos facetas del consumerismo, que es la educación del consumidor. La otra faceta del consumerismo, que es uno de los nortes importantes de nuestro observatorio, es la educación del consumidor. Y en ese sentido, la presentación anterior me pareció extraordinaria, como educación del consumidor electrónico, y le agradezco muchísimo. Ahora sí, pues pasaré a socializarles acerca del observatorio y hablarles un poco de lo que hacemos y de las poblaciones hipervulnerables que también son de interés para nosotros. Bien. Como les mencioné a ustedes, pues el Observatorio del Comportamiento de Automedicación pues es un recurso público académico que fue creado el 21 de abril de 2014. Lleva una década en actividades de investigación e intervención del comportamiento de automedicación. ¿Por qué es relevante aquí en este espacio? El comportamiento de automedicación y el comportamiento incluso también de medicación es un comportamiento de consumo y pues es un sujeto, por ejemplo, de educación y defensa también, es decir, implica también el tema del consumerismo. Voy a presentarles en ese sentido, como para una mejor, digamos, concientización, una pequeña nota. Si se puede cargar acá. No se puede presentar acá. Bueno, quería presentar una nota de Deutsche Welle al respecto, pero bueno, aquí hay otra que sí, no creo que no exige. Perdón. Aquí está exigiendo unas credenciales adicionales para ver este video. Ok, no hay problema. Entonces, continuamos. Entonces, el propósito de este observatorio es investigar e intervenir el comportamiento de automedicación. La automedicación es el comportamiento individual de consumo de medicamentos por cuenta propia. Ese es un comportamiento de alto riesgo. Infortunadamente, pues,
ha tenido una, digamos, un aumento dramático en las últimas décadas, mucho a raíz de la pandemia. Justamente la mayor actividad que tuvimos nosotros, aquí les presento a ustedes justamente nuestras secciones. Si ustedes se dan cuenta aquí, tuvimos una gran actividad en relación con la pandemia de COVID-19. ¿Por qué menciono esto aquí en este espacio especialmente? Si ustedes recuerdan, en la pandemia, ante esta situación de la emergencia de una enfermedad nueva, un pánico colectivo, pues allí pues, predominaron y digamos, se impusieron las recomendaciones de redes sociales. Por ejemplo, les doy un par de ejemplos que a ver si recuerdan ustedes, que se regaron mucho, sobre todo por WhatsApp, por Facebook, que fueron la ivermectina y el dióxido de cloro. ¿Lo recuerdan? ¿Recibieron ustedes información? Eso fue tan poderoso, digamos, influyente, especialmente en América Latina, que, digamos, tuvimos que hacer acciones relacionadas con educación de los consumidores, particularmente estas dos que quiero mostrar, una en relación con la ivermectina y otra con relación al dióxido de cloro. Aquí, en este comunicado público que firmamos entre varias entidades, el Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario, la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, que es farmacovigilancia es otro norte que tenemos nosotros junto con el consumerismo, es toda la actividad de vigilancia de los efectos adversos de los medicamentos. Eso es farmacovigilancia, es algo bien importante acá también en estas actividades de consumerismo. La Universidad del Bosque, el Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder, que dirige la doctora Claudia Vaca, que estuvo aquí con nosotros en un evento el año pasado, y la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios, mostrando justamente que la ivermectina no era para nada ni un remedio ni una prevención para la COVID-19. Sin embargo, su consumo fue muy persistente. En el video que quería mostrarles, se mostraba un trino de Twitter de la FDA, de la Agencia de Regulación de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que decía sobre la ivermectina: oye, para ya, no eres un caballo, deja de consumir ivermectina. Decía eso exactamente. ¿Por qué? Porque la ivermectina es un medicamento veterinario, originalmente. Es un antiparasitario veterinario, pero salió por cuenta de toda esta divulgación en redes sociales, en Facebook, etcétera, disparado y toda la gente consumiendo ivermectina. Al punto que llegó un desabastecimiento del tema que lo reportaron los médicos veterinarios. El otro caso, del cual también tuvimos una acción interinstitucional, fue el relacionado con el dióxido de cloro. El dióxido de cloro, que ni siquiera es, bueno, no tiene exactamente un estatus de medicamento, es una sustancia química que no sé si ustedes recuerdan, pero en su momento fue incluso recomendada públicamente por figuras de poder como Donald Trump cuando era presidente de Estados Unidos y Jair Bolsonaro cuando era presidente de Brasil. Aquí se muestra justamente cómo el poder de figuras como los presidentes puede también incluso influenciar comportamientos riesgosos de automedicación como este. Pues prácticamente, o sea, consumir dióxido de cloro en bajas dosis es, como decía alguien, es como consumir lejía, consumir el cloro que usamos para limpiar los baños, pensando
mágicamente que esto nos iba a quitar la COVID-19 o nos iba a fortalecer o a vacunar. Entonces, esto es, digamos, un par de ejemplos, digamos, de acciones de intervención, aunque nuestro propósito principal o lo primero o el primario en el observatorio tiene que ver con la investigación del comportamiento de automedicación pues en todas sus facetas. Este es un comportamiento, como les decía previamente, de alto riesgo, que necesita muchísimo la educación y la defensa del consumidor. Aquí pues es bien importante justamente poder estar en contacto con otras disciplinas, como en este caso pues como el derecho. ¿Sí? Ok, sí, sí, comentos. En ese sentido, pues, nuestro propósito aquí es poder brindar algunos elementos de tipo, digamos, teórico o conceptual y datos para la intervención de este fenómeno. Con respecto a la pregunta que hacía el profesor anteriormente sobre la confianza es un constructo bien importante que también está aquí presente, viene de la psicología social. Todo lo que explica los comportamientos de consumo, pues lo brindan la ciencia psicológica. En este caso, el concepto de confianza viene de la psicología social, que es lo que usted preguntaba, profesor, y es un componente súper importante de cualquier comportamiento de consumo. También en el caso de consumo de medicamentos. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿en quién confían ustedes para sus decisiones relacionadas con medicamentos? ¿Será que es solamente el médico? ¿Quiénes les están dando a ustedes pues, las recomendaciones de los medicamentos que están consumiendo? Aquí vimos que incluso en el mercado negro, en Deep Web, estamos confiando en el mercado negro también. Pero también hay cosas un poco más cotidianas. Confiamos muchas veces en familiares, amigos, el farmacéutico, el dependiente de farmacia de la droguería de la esquina. Casi que la última persona en la que estamos confiando realmente para esto es en el médico, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que convierte a la automedicación en un comportamiento de alto riesgo. Ahora ya para terminar, les menciono, digamos, cuatro ejemplos de lo que estamos llevando a cabo actualmente, o sea, están en desarrollo, que tiene que ver con poblaciones hipervulnerables. Y quiero mencionar algo que es bien clave. Primero, con respecto a niños y adolescentes, hay dos frentes de riesgo muy grandes que los estamos trabajando en alianza con la Asociación de Padres de Familia del INEM, el Colegio INEM de Kennedy, que es en población el colegio más grande del país. Hay un llamado que hicieron desde la asociación para examinar dos temas, digamos, de alta preocupación de los padres de familia. Uno, las bebidas energizantes. Y dos, el vapeo. ¿Por qué? Porque están capturando a poblaciones de cada vez menor edad. Y estos dos productos que tienen en común, que son fármacos con componentes como cafeína, taurina, en el caso de los energizantes, y pues en el caso del vapeo, por ejemplo, la nicotina y otras sustancias que producen muchísimos daños, está capturando cada vez más a adolescentes e incluso niños. Entonces, se requiere realmente una acción muy grande porque hay muchos riesgos en relación con esto, pero, digamos, la industria en esto conoce muy bien la psicología del consumidor y sigue con mucha fuerza. La psicología del consumidor la necesitaremos más ahora para el consumerismo. En el caso de poblaciones hipervulnerables como de tercera edad, que fue, digamos, lo que Saray preguntó,
Tenemos ahora, en este momento, dos frentes, bueno, digamos que no solamente capturan la tercera edad, sino población adulta y tercera edad, tiene que ver con toda la comunicación en redes sociales relacionada con reducción de peso con base en medicamentos como semaglutide o Ozempic, etc. Probablemente ustedes han visto esto en redes sociales. Está súper, mejor dicho, impactante en ese sentido. Acabamos de someter, nos acaban de aceptar hace poco un artículo en una importante revista de farmacovigilancia acerca del semaglutide, mostrando justamente los riesgos que no se mencionan en relación con el consumo o el abuso de estos medicamentos, los cuales tienen una indicación original de diabetes, no de reducción de peso, pero se están usando sistemáticamente para reducción de peso, población adulta y mayor. Y acá el rol de las redes sociales es crucial. De hecho, los influencers son fundamentales. Aquí, bueno, hay una persona de la superintendencia, en ese sentido me gustaría en algún momento poderla contactar, porque nos gustaría mucho poder conectar con las entidades como la superintendencia. Nosotros ya trabajamos en alianza con el INVIMA y otras entidades que hacen farmacovigilancia, pero, por ejemplo, la superintendencia sería una muy buena oportunidad acá. Y, pues, estaré al tanto de sus preguntas. Muchas gracias. Necesitamos dar tiempo a los otros conferencistas. ¿Alguna pregunta o comentario? Agradecemos al doctor Pérez su intervención. Cuarto, presentación de constitucionalización del derecho del consumo por la doctora Gira Noelia López Castro, quien es abogada especialista en derecho comercial y derecho contractual y doctora en derecho del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, así como vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Invitamos a la doctora López a acercarse al atril, tiene 20 minutos. Listo. Muy buenas tardes. Quisiera empezar preguntándonos o que se pregunten por qué hablar de constitucionalización en este escenario resulta tan relevante. Cuando hablamos de consumo, en realidad estamos hablando de muchas cosas. Incluso estamos hablando de derechos fundamentales que aparecen en la parte dogmática de la Constitución. Cuando hablamos de constitución, digamos, de derechos de los consumidores, no solamente hablamos de asuntos económicos, sino que hablamos de la vida misma, eso lo acabamos de entender en la conferencia anterior. También hablamos del acceso a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la educación, en general a los valores, digamos, constitucionales más importantes. ¿Por qué? Porque en nuestro modelo de economía de mercado, esos asuntos vinculados con derechos han sido dejados justamente a temas relacionados con el acceso al que podemos tener los consumidores en el mercado. Así que hablar de constitucionalización del derecho del consumo parece en general algo evidente porque los derechos de los consumidores están vinculados con derechos fundamentales. La Constitución reconoció los derechos de los consumidores como derechos colectivos, pero esa vinculación estrecha, muy estrecha con los derechos fundamentales, se hace muy vigente en muchas resoluciones de la superintendencia, en decisiones también, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales y también, por supuesto, en la muy variada jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Así que cuando hablamos de derecho del consumo, estamos hablando de valores, de derechos fundamentales en la Constitución. Cuando hablamos de constitucionalización, que es el tema que me han propuesto en este escenario, al menos podemos decir varias cosas. El término constitucionalización puede implicar el reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores. Y la verdad es que la Constitución Política de 1991, a diferencia de otras constituciones, reconoció los derechos de los consumidores y no lo hizo como un derecho fundamental, lo hizo como un derecho colectivo, pero vinculado ciertamente a estos derechos que he mencionado, derechos que solo a los que las personas solo accedemos a través del mercado, a través de operaciones o relaciones de consumo. Cuando hablamos de la constitucionalización del derecho del consumo, también hablamos, o una acepción diría, es un instrumento, la tutela de protección de estos derechos. La pregunta acá para los estudiantes también es, ¿puede la acción de tutela proteger los derechos de los consumidores? Y seguramente por la anticipación que hice, la respuesta sería sí, invocándola como derecho fundamental. Si para acceder a vivienda se requiere un crédito hipotecario y además un seguro, si hay asuntos vinculados con el crédito hipotecario y con el seguro, la tutela puede ser un escenario de litigio de derecho del consumo. Y esa es otra forma de ver el derecho o la constitucionalización del derecho del consumo. Es decir, no es solamente que la Constitución reconoció los derechos de los consumidores o a un sujeto económico en la Constitución, es que también la acción de tutela puede ser un escenario de litigio en donde los consumidores puedan solicitar la protección de sus derechos. Y otro asunto que puede explicar qué es la constitucionalización del derecho del consumo es cómo la Constitución resuelve de manera específica controversias de consumo, es decir, sin necesidad de pasar por la ley. La pregunta que se hace en la constitucionalización del derecho del consumidor es si la Constitución tiene respuestas ciertas sobre relaciones o problemáticas vinculadas con el consumidor. Y aquí básicamente lo que les propongo es hacer lo siguiente. Si en lo que he dicho hasta ahora es que los derechos de los consumidores tocan con derechos fundamentales, que hoy es imposible, digamos, pensar acceder a una vivienda en la mayoría de casos sin pasar por el derecho del consumo, o acceder a salud sin pasar por derecho del consumo, o a educación. Ustedes como estudiantes son consumidores, por ejemplo, y para acceder a un servicio de educación firmaron, se matricularon a través de un acto contractual que consideramos perfecciona el contrato de servicios de educación superior, pero miren que para acceder a todos esos bienes y servicios pasamos por el derecho del consumo. Si ello es así, el derecho o la constitucionalización del derecho del consumo se encuentra en distintos escenarios. Yo quisiera en estos 13 minutos que me quedan contarles simplemente un panorama sobre algunos de los asuntos que más se han litigado en el escenario constitucional, es decir, sobre casos que se refieren a esas tres acepciones del derecho del consumo. Uno, el reconocimiento del derecho del consumo también como derecho fundamental, o mejor, vinculado con derechos fundamentales, que se ejerce a través de acciones de tutela y en donde la Constitución resolvió la controversia, es decir, no llegamos en general al Estatuto del Consumidor, porque el juez consideró que era algo tan valioso que los principios constitucionales podrían resolverlo. Uno de esos asuntos, o como quiero contarles esto, es uno puede encontrar en la jurisprudencia constitucional o dividir la jurisprudencia en litigios vinculados con el acceso a bienes y a servicios. Y en el acceso a bienes y servicios, lo que discute la jurisprudencia son los asuntos vinculados con la discriminación, es decir, cuando un proveedor puede negar un servicio. Y quizá en donde hay mayores decisiones son en los asuntos financieros y de seguros. Cuando un banco puede negarme un crédito, cuando una aseguradora puede decirme que porque soy portadora de VIH no puedo tener un seguro de vida. O cuando una aseguradora también por un riesgo en particular puede decirme que sí o no accedo al crédito. O una discoteca puede decirme que no entro porque vengo vestida de alguna manera. Entonces, estos son asuntos vinculados con el acceso. En el acceso hay una
importante jurisprudencia, al menos en reportes de centrales de riesgo. Si uno busca en la relatoría y en las cifras de la Corte, al menos 600 sentencias relacionadas con el tema, y en negativa de seguros de vida van 200. Es un asunto que se litiga muchísimo. Y allí, básicamente, lo que la Corte Constitucional ha construido es un derecho a la no discriminación en el acceso, porque señala que las entidades financieras tienen una obligación de mantener el acceso y únicamente negarlo por causales objetivas y razonables. Si uno mira los casos actuales en materia de negativa de acceso a crédito por el uso de algoritmos, es decir, decisiones automatizadas, y lo miráramos a partir de la jurisprudencia constitucional, yo estoy segura que podríamos encontrar la respuesta. Miren este caso, ya lo habíamos discutido con el doctor Alejandro una vez. Y es un caso que fue muy famoso porque este programador que se llama David, no me acuerdo, de HH, que es un programador danés muy famoso, publicó un Twitter diciendo: oigan, en Apple Card, mi esposa y yo solicitamos la tarjeta de crédito y Apple me dio más crédito a mí que a mi esposa. Inmediatamente le contesta uno de los fundadores de Apple y le dice: oiga, a mí me pasó lo mismo. Y le preguntan a Apple qué fue lo que pasó. ¿Por qué si las parejas tienen una misma vida económica y comparten, digamos, los mismos bienes, en general tienen la misma tradición en términos, digamos, de económicos, y adicionalmente las esposas ganan mejor que los esposos, porque Apple le entrega menos crédito a su esposa y no a él? Y hay otro caso también muy famoso que discutimos con el doctor Alejandro, y es uno en Alemania, en donde esta empresa que se dedica a emitir score para el acceso a crédito, pues nos califica a todos con un riesgo. Y entonces a uno le dice si tiene un riesgo alto o bajo, para que un banco le pueda prestar a uno dinero. Y en este caso del año pasado, esta empresa le dice a alguien: usted es realmente muy riesgoso. Y el banco no le emite el crédito, y el deudor se pregunta, o mejor, quien quiere ser deudor, se pregunta por qué lo calificaron como riesgoso. Si uno mira esos casos, que son los que se están discutiendo hoy, sobre acceso a crédito, negativo a crédito a partir de decisiones automatizadas, yo creo que uno puede encontrar la respuesta de esos casos en el derecho colombiano a partir de la constitucionalización del derecho. Miren estos casos rápidamente. En Colombia, temas de seguros, en donde lo que tenemos es una jurisprudencia importante de la Corte Constitucional que le ha ordenado a las aseguradoras asegurar a portadores de VIH, aseguradoras que se habían negado o que habían cotizado una póliza en alto riesgo, indicando que el riesgo es mayor cuando alguien es portador de VIH. Una línea jurisprudencial larga e importante al respecto. Una sentencia allí, pero hay montones que tienen esa misma estructura. Básicamente la aseguradora que abre el Código de Comercio, que dice que la aseguradora puede escoger el riesgo. Y lleva a la aseguradora, trata de llevar a la aseguradora el litigio a un asunto legal. Y es, eso ya está resuelto en el Código de Comercio. La Corte lo que dice es: eso no es un asunto del Código de Comercio, es un asunto de la Constitución. Y negarle el seguro a un portador de VIH hace parte de una categoría sospechosa que se encuentra en el artículo 13. Entonces uno encuentra en esas sentencias órdenes de la Corte a contratar. La Corte le dice al banco: usted desembolsa el crédito, porque, por ejemplo, no desembolsó el crédito porque la persona que quiere el crédito tiene una anotación en Jambal, típico crédito, muchas sentencias de la Corte sobre mujeres que solicitan crédito. Reciben el subsidio, el banco les dice: listo, yo le presto, pero luego cuando va a desembolsar, teniendo ya escritura pública, el banco le dice: no desembolso porque debes 100.000 pesos en Jambal. Esos casos han llegado a la Corte Constitucional, una línea, digamos, importante allí, que tiene que ver además con género también, porque son empresas que usualmente tienen como vendedoras o agentes intermediarias a mujeres. Entonces, la Corte ha resuelto en esta línea de acceso que solamente se puede negar el acceso a un bien o un servicio cuando hay causales objetivas y razonables. Y en ese sentido ha indicado que las causales objetivas y razonables no se pueden basar en raza,
¿sí? En una condición de salud específica, en una situación o filiación política o en una creencia en particular, sino únicamente en la capacidad del solicitante. Allí hay también un caso interesante, si uno mira y resuelve esto con causales objetivas y razonables, podría resolver quizá los casos de Apple y el caso de Schufa en Alemania, porque allí la empresa que se negó a decirle al deudor de dónde había sacado el score, en Colombia tendría que hacerlo. Tendría que revelar cuál es la razón por qué lo excluye. En Colombia deben mencionarse cuáles son las causales objetivas y razonables para negar el crédito. En Alemania, esta empresa dice, yo no le muestro el algoritmo porque hace parte del secreto empresarial. Acá en Colombia no podría hacerlo, ¿por qué? Porque se trata de una regla constitucionalizada. Y es los consumidores, si bien no tenemos derecho inmediato a acceso a bienes y servicios, tenemos el derecho a saber cuál es la causal objetiva y razonable para esa negativa. Casos interesantes que discutiremos luego son los casos en Estados Unidos de la negativa de página web a prestar servicios a parejas del mismo sexo, o el pastelero que también dijo yo no hago pasteles para personas que se casan del mismo sexo, eso dejémoslo ahí, pero yo creo que la corte aquí tendría como herramientas para resolverlo. Entonces hay que dar información al usuario. Entonces en Colombia lo resolveríamos fácil, yo creo que de hecho en Estados Unidos y en Europa se demoraron mucho más, yo siento que aquí esa constitucionalización ha logrado que el asunto pueda resolverse de esa manera. Puse Apple y la cosa de inteligencia artificial me puso ahí una manzana, la dejé, pero pues bueno, listo. Pero verde, sí, yo dije, bueno, está bien. Y otros son los asuntos, mi segunda parte sobre ejecución del contrato. Entonces, litigios vinculados con el acceso. Ya sabemos cuál es la regla, no tenemos derecho inmediato al acceso, pero sí tengo derecho a saber cuándo me niegan el acceso, cuál es la causal objetiva y razonable de un proveedor, al menos en actividades financieras. Vinculados con la ejecución de la relación del consumo. Allí, interesantísimos casos actuales sobre derecho a la intimidad. Asuntos vinculados con las gestiones de cobro. No sé, hay varias sentencias famosas sobre cobro a deudores, una muy reciente, que uno piensa que esto pasó el siglo pasado, esto pasa hoy, de chepitos, digamos, nuevos, personas hoy que cobran diciéndole a el deudor que debe 300 mil pesos, que está fuera de su trabajo y que si no le paga le va a mandar un correo a su jefe. Cosas de estas que ocurren, digamos, en relación con las gestiones de cobro. Entonces, sentencias muchas, hay montones, la verdad, desde hace muchos años incluso en Colombia pasaba algo y es que si uno no pagaba el teléfono fijo, y a mí me llamaban y yo no había pagado el teléfono fijo, quien me llamaba podía saber que yo no había pagado el teléfono fijo porque había una grabación que decía, no te puedes comunicar con Gina porque Gina no ha pagado. Y aparecía la grabación. En ninguna parte en la ley se señala hoy en Colombia cuáles son las reglas de gestiones de cobranza. Los bancos tienen códigos de ética y compliance y demás sobre la cobranza. Pero estos asuntos los ha resuelto la Corte a partir de la dignidad de los consumidores, del buen nombre, del derecho a la intimidad. Otro ejemplo también de la constitucionalización del derecho privado y es la protección del deudor en materia de gestiones de cobranza. Muchos ejemplos vinculados con crédito también, casos en los cuales el banco, o mejor la Corte le ha dicho a los bancos que en virtud del principio de solidaridad deben esperar a sus deudores porque son una categoría en algunos casos más vulnerable que otros. Para la Corte no es lo mismo que yo deba en la tarjeta de crédito bastante porque compro por internet a que el deudor sea alguien que pasó unas condiciones, por ejemplo, de víctima, desplazamiento y secuestro, porque esto implica en todo caso una mayor protección, es alguien que tiene o está en una circunstancia de vulnerabilidad mayor. Entonces, la Corte también en múltiples sentencias, más de 500 sentencias también, se ha referido a créditos y a los derechos de los consumidores de crédito y cómo los principios constitucionales pueden dar respuesta a la protección de esos derechos. Este es un ejemplo de temas de crédito, pura tutela vinculada con casos relacionados con la protección de los deudores durante la vigencia del crédito hipotecario.
De nuevo acá, un ejemplo maravilloso de la constitucionalización del derecho privado, para algunos muy criticable, porque la Corte, como les digo, entendiendo constitucionalización como el influjo de la Constitución en el desarrollo de relaciones de derecho del consumo, muchas veces resuelve las controversias sin abrir el Código de Comercio, sin abrir la Ley 546 sobre el crédito de vivienda, sino que a partir de categorías constitucionales como el artículo 13 de la Constitución en materia de igualdad, ha resuelto en general en favor de los deudores. Y ya para terminar, un asunto muy interesante que está pasando en la Corte es todo lo que está pasando con seguros. Los seguros son hacen parte de un escenario altamente constitucionalizado en este momento en la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los mayores casos? Temas de reticencia, y es cuando yo no le cuento al asegurador algunas cosas. La Corte ha amparado a los consumidores que no le cuentan cosas a la aseguradora cuando la aseguradora no hace el examen médico. Entonces, le dice, usted no hizo el examen médico, el consumidor tenía cierto derecho a mentir o a ocultar ciertas cosas. Moras en el pago de la prima, falta de cobertura de riesgo, prescripciones, deber de información. En todos estos asuntos, la Corte ha defendido a los asegurados, a los tomadores, que también son muy polémicos. Si miráramos cada una de estas sentencias, la Corte aquí lo mismo, no abre el Código de Comercio, lo que señala es usualmente en casos de mujeres y en casos especialmente de mujeres con cáncer, que las reglas del Código de Comercio suelen verse como, incluso la Corte lo ha dicho en varias sentencias, inconstitucionales, porque no comprenden lo que le pasa a una mujer cuando tiene cáncer, porque cuando una mujer tiene cáncer, dice la Corte, se ha enfrentado a casos en los cuales una mujer con cáncer no activa la póliza de seguros porque considera que puede seguir trabajando. Y cuando ya el cáncer hace metástasis, llega a la aseguradora y le dice, oiga, pague el crédito. Y la aseguradora le dice, yo no puedo porque hay prescripción. Usted tenía 2 años o 5 años para alegarme desde el momento del siniestro, que fue cuando se hizo el diagnóstico. En todos esos casos, la Corte, invocando la constitucionalización del derecho del consumo, ha resuelto en favor de las mujeres y ha ordenado a las aseguradoras el pago de las pólizas, y allí lo hace o ha resuelto la controversia a un nivel constitucional. ¿Bien? Entonces, este es un resumen de, o este fue un resumen entonces de las áreas más constitucionalizadas, de lo que podría explicarse por la expresión constitucionalización del derecho del consumo, del amplio, digamos, posibilidades que hay de trabajo y de investigación en estas áreas. Quizá uno de los asuntos actuales más constitucionalizados es justamente el caso de los seguros, y la línea que empieza a abrir la Corte es seguros y mujeres, y es cómo esa vinculación entre género y seguros puede dar lugar justamente a la aplicación directa de la Constitución, a no aplicar las reglas de prescripción, no aplicar las reglas de reticencia, reglas que son sagradas para el sector asegurador. Por eso este seguramente será un caso muy polémico. Sentencias hasta el día de ayer, en donde la Corte de Medicina Prepagada dice, aquí lo que importa es la protección a la mujer, una visión, digamos, humanizada también del derecho del consumo, entendiendo que solamente puede acceder a la salud a través del consumo y que eso implicará entonces esas consecuencias. Así que este era el recorrido que quería hacer, un poco invitando a nuestros estudiantes a pensar los asuntos del derecho del consumo desde distintas disciplinas, y en el área del derecho de consumo, creo que es muy difícil clasificar al consumo como derecho privado o derecho público. Uno suele como meterla dentro del derecho comercial y demás, pero estos asuntos de la constitucionalización lo que nos cuentan es que el derecho del consumo es muy difícil de encasillar, que se trata de asuntos de interés para todos, que están vinculados especialmente con derechos fundamentales. Así que muchas, muchas gracias, espero haber cumplido con mi tiempo. Muchas gracias.
Agradecemos a la doctora López su intervención. Quinto, presentación de perfilamiento algorítmico del doctor Rafael Alberto Méndez Romero, quien es matemático de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, especialista en matemática aplicada de la Universidad Sergio Arboleda, máster en modelización de matemáticas y computación y doctor en investigación en didáctica de las ciencias sociales experimentales y matemáticas de la Universidad de Valladolid, España, decano de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario. Agradecemos al doctor Méndez acercarse al atril, tiene 20 minutos. Sí. Bueno, ¿cómo están? Aparte de muditos, muy bien, perfilados. Bueno, yo, permítanme, okay. Vamos a ver qué tan viejito me siento hoy. ¿Quiénes de ustedes han visto Truman Show? Ah, bien, sí, les voy a confesar algo, los 40 me están respirando en la nuca. Entonces, cuando hablo de cosas que ocurren en mi generación, con estudiantes que no son de mi generación, siempre me siento más viejito. Hoy hice un ejercicio en clase y les pregunté si en efecto habían visto esta película. No, pues paradójicamente muchos. Entonces, cuando Sarai me invita... Más o menos. Bueno, muchísimas gracias a la Facultad de Jurisprudencia y especialmente a Sarai por invitarme a hablar con ustedes hoy sobre un tema que es muy interesante, que es el perfilamiento algorítmico. Yo prometo no aburrirlos, todo lo contrario, les prometo que los voy a perturbar. Ese es mi objetivo el día de hoy, ¿de acuerdo? No busco en ningún momento darles un conocimiento técnico, de ninguna manera, pero sí debo decirles que de los algoritmos que voy a hablar y de la información que voy a compartir con ustedes detrás, hay un marco científico muy fuerte, ¿de acuerdo? Hoy no voy a profundizar en esos detalles, sino sobre todo voy a hablar de muchos ejemplos de cosas que nos afectan a todos y a todas. ¿Listo? Muy bien. Entonces decidí llamar a esta charla, que será muy breve, The Truman Show, precisamente pensando un poco en lo que yo sentí hace años cuando vi esa película, ¿de acuerdo? Y justamente lo que está pasando en este momento a la luz de los perfilamientos algorítmicos. ¿Vale? Entonces, para comenzar, pues quiero que quienes no conozcan a Truman sepan un poquito de lo que estoy hablando. Entonces, vamos a ver si esto funciona aquí. Esto es prehistórico, un poco. No funciona. No soy un bot. Vamos a verlo rápidamente por acá. Disculpen que a veces piensan que somos dos. El Truman Show. Es el primer minuto. Es este. Vamos a verlo todos juntos. Ah, es que me está pidiendo una cuenta. Es tan viejo que nada. Es que no recuerdo mi contraseña de Gmail. Vamos a ver si me acuerdo. Es muy importante que me traiga el copy. ¿La tienes ahí a mano? Sí, por favor, gracias. Es que yo casi ya no uso. Listo. Pues les voy hablando un poquito mientras aquí el profesor nos ayuda con,
con la autenticación. Truman Show fue una película del siglo pasado, literalmente, en donde pues se hablaba de una ficción que en realidad la estamos viviendo todos y todas en este momento. No sé si vieron un reality hace años que se llamaba Big Brother, el ojo que estaba encima de nosotros, Gran Hermano, creo que había una versión aquí en Colombia. Bueno, eso es. Comments are still headed. What else is on? Yeah, let's see what else. Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's the Truman Show! Yeah! Good morning! Good morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. What if? No scripts, no cue cards. Morning, Spencer! How's it going? What if you were watched every moment of your life? How many cameras you got there in that town? 5,000. I believe Truman is the first child to have been legally adopted by a corporation. That's correct. Brilliant. What if everyone you knew was pretending? Hi, honey. Look what I got at the checkout. Dishwasher safe. That's amazing. What if your world was make-believe? Cue the sun. While the world he inhabits is counterfeit. I'm not allowed to talk to you. That's how I look. Not your type. There's nothing fake about Truman himself. What if you didn't know it until now? Muy bien. Entonces, siendo un poco spoiler, Truman era un sujeto que vivía en un domo y que era siempre observado por un, pues por todas las personas, porque era un reality. Fue cuando salieron a flote los realities, y todo lo que sucedía en su vida en realidad estaba planeado por las personas de la organización, ¿de acuerdo? Pensando un poco en lo que pasaba con Truman, pues hoy quiero hablar un poquito sobre estas cosas. Entonces, iniciaremos un poco poniendo en contexto qué significa el perfilamiento algorítmico, por qué es que hay tanto ruido alrededor del perfilamiento algorítmico, y quiero profundizar en algunos ejemplos de algoritmos utilizados para hacer perfilamiento algorítmico, específicamente sin profundizar en el detrás de cámara del algoritmo, pero sí dándoles muchos ejemplos, porque los estamos usando todos los días, ¿de acuerdo? Finalmente, hacer una reflexión importante, que yo creo que es lo que nos une el día de hoy, alrededor de lo que tiene que ver con una cultura de transparencia y de trustworthiness, todo lo que tiene que ver con una rendición de cuentas, digámoslo así, y las implicaciones legales y éticas que tiene el perfilamiento algorítmico. ¿Listos? ¿Han escuchado de perfilamiento algorítmico alguna vez? ¿Lo han escuchado? Tú lo escuchaste con gorra. ¿Qué escuchaste de perfilamiento algorítmico? Ajá. ¿Qué te sale a ti? Bótate al agua. ¿Fútbol? ¿Peleas? ¿Y mujer? Bueno, autorregúlate un poco. No, mentiras, pero ¿eso qué significa? Que la aplicación, en este caso TikTok, supone que tú quieres consumir ese tipo de producto, ¿de acuerdo? Habría que pensar por qué la aplicación piensa que tú prefieres ver eso y no, yo qué sé, una reflexión filosófica o no sé, ayer Mujica hizo un discurso muy interesante, y ¿por qué no te está saliendo eso en TikTok? ¿Tú ibas a decir otra cosa? Sí, no, levantaste la mano, tu compañera al lado. Ah, estabas bostezando. Listo. Asumía cosas. Perfecto. Pues hoy les voy a contar qué algoritmos detrás de la tecnología hacen ese tipo de perfilamiento, ¿de acuerdo? Para que se den cuenta que hay modelos matemáticos detrás que hace que estas organizaciones tomen este tipo de decisiones. Decisiones que impactan, por ejemplo, el marketing digital, como en el caso de TikTok, como en el caso de la mujer embarazada, pero también decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con ordenanzas jurídicas,
con atribuciones que vienen un poco desde el derecho. Aquí hay unas implicaciones muy interesantes porque los datasets con los que estamos entrenando los algoritmos y las decisiones que se toman a posteriori, pues impactan a las personas. Entonces es muy importante la reflexión que voy a hacer al final para que entendamos que los perfilamientos algorítmicos son una estrategia interesante de las organizaciones, pero hay que tomarlos con mucho cuidado porque, pues porque no estamos hablando de cosas triviales, sobre todo cuando se ponen unos contextos en donde está jugando, por ejemplo, la vida de las personas, las decisiones sobre la privación o no de la libertad de alguien, etc. ¿Ibas a decir algo? No necesariamente. El perfilamiento, ya vamos a ver la definición concreta, pero lo que estamos intentando es como caracterizar las poblaciones y los individuos, ¿de acuerdo? A través de estrategias tecnológicas que están concentrados en el análisis de muchos datos, ¿de acuerdo? La huella digital pues tiene que ver con la huella que tú dejas en escenarios digitales cuando interactúas pues con plataformas, con internet, etcétera. Naturalmente, tú dejas una huella digital que genera una data que pueden utilizar las organizaciones para hacer perfilamientos, ¿de acuerdo? Si es por ese lado, por supuesto que sí. Muy bien, bueno, hablemos un poquito del perfilamiento algorítmico. Entonces, fíjense que este era el póster de Truman Show y el rostro de Truman Show es la unión de pequeñas imágenes que tienen que ver con lo que él hacía encerrado en el domo. Entonces, va un poco por ese lado. La imagen, esto es una imagen holística en donde la parte explica el todo y el todo explica la parte. Por allí va un poco el perfilamiento algorítmico. Entonces, entendemos por perfilamiento algorítmico una técnica que utiliza algoritmos, y un algoritmo pues es una secuencia de pasos, ¿sí?, de instrucciones, para analizar grandes volúmenes de datos con el fin de crear perfiles sobre los individuos o sobre los grupos. Hay un caso súper controvertido, no sé si lo conocen, que es el de Cambridge Analytica, que hizo que Trump fuera presidente de los Estados Unidos en el pasado periodo, ¿de acuerdo? Brexit también, dicen que Peñalosa utilizó perfilamiento algorítmico. Digamos que eso hace parte de las campañas políticas y en general del marketing. Entonces, pues no debería sorprendernos, lo que sí debería sorprendernos es para qué lo usamos. Es que el problema en sí mismo el perfilamiento no es el perfilamiento, sino para qué lo vamos a utilizar. ¿Listo? Estos perfiles, naturalmente, permiten identificar patrones de comportamiento. Por ejemplo, yo qué sé, si en el caso de la mujer embarazada no solo estamos captando información sobre su cuerpo, sino, por ejemplo, con las tiendas que interactúa, entonces vamos a poder saber qué tipo de cosas está buscando comprar, ¿de acuerdo? Y hacer, al hacer ese perfil, pues podríamos botar la información sobre lo que ella esperaría uno quiere comprar o no, ¿de acuerdo? Incluso permite hacer predicciones sobre futuras acciones de las personas, ¿de acuerdo? Y ahí es donde está, empieza a aparecer la controversia. ¿Listos? Muy bien. Bueno, ¿por qué hay tanta bulla? Ah, porque estamos hablando de cosas muy delicadas. Lo primero es que estamos recopilando muchos datos, ¿de acuerdo? Tantos datos que pues esto se hace, esto resulta ser un insumo muy rentable para las empresas que hacen este tipo pues de acciones, ¿de acuerdo? Es muy valioso entregarle a una empresa el perfilamiento de una población que va a consumir algo, ¿de acuerdo? Los algoritmos se alimentan de esos datos y pueden ser recolectados de distintas fuentes, de actividades en redes sociales, de historiales de compras, de búsquedas en línea, hasta de sensores en dispositivos móviles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ustedes tienen smartwatch, pues el smartwatch saben ustedes dónde está y dónde se excitan, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Dónde las palpitaciones aumentan? Ah, no, es que a mí me encanta, yo qué sé, las esmeraldas, y cuando paso por una tienda esmeralda, me emociona un montón. Ah, perfecto, eso quiere decir, eso me perfila perfectamente, porque le permite, por ejemplo, a la aplicación saber a mí qué me gusta, simplemente ubicándome geográficamente donde no me estoy emocionando y donde sí me estoy emocionando. ¿De acuerdo? O cuando entran, a mí me pasa mucho, a mí me encantan las medias locas. Entonces yo entro a comprar unas medias y una semana Google me promociona sin pedirle medias locas, ¿de acuerdo? O consulto un viaje a Cartagena porque tengo un congreso y me bombardea con restaurantes, bares y tal, porque sabe que voy ahí, perfiló la información que yo supuestamente quiero consumir. Y en efecto es tan insistente que termino consumiendo esas cosas, ¿de acuerdo? Hay una cuestión de persuasión. Otra cosa tiene que ver con el procesamiento y el análisis. Aquí entonces estamos hablando de los algoritmos que analizan los datos que se recogen
con técnicas que pueden ser de inteligencia artificial o de aprendizaje automático para identificar correlaciones. Ahorita vamos a hablar sobre los algoritmos y lo que pasa detrás, porque es bastante sorprendente. También se crean perfiles, ¿de acuerdo? Entonces, con base en estos análisis, recogemos data, hacemos un análisis, creamos unos perfiles de personas que pueden ser utilizados para segmentar la población en categorías. Vaya usted a saber para qué sirve esa segmentación. Esta segmentación podría incluso salvar vidas, si estamos hablando, por ejemplo, de imágenes médicas, porque los perfilamientos algorítmicos nos permiten, por ejemplo, detectar anticipadamente rastros de cáncer, que no necesariamente un doctor en un análisis, en una imagen, podría ver, ¿de acuerdo? Entonces, el buen uso también tiene un impacto muy positivo sobre la vida de las personas. Y finalmente, nos permite hacer predicción y tomas de decisiones, sobre todo a la luz de sus perfilamientos. Entonces, podemos predecir comportamientos futuros. ¿Han probado el DJ Ali en Spotify? ¿De acuerdo? A mí me encanta. Primero, como me habla con esa vocecita y toda suave. Y segundo, la música que me recomienda. En efecto, nunca falla. Por lo menos mi DJ en inteligencia artificial de Spotify funciona divinamente. Me recuerda que en el 2017 estaba despechado, que en el 2021 me gustaba tal tipo de música y me dice, oye, con base en esto, estoy seguro que te gustará indie latinoamericano. Y en efecto, me encanta. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el perfilamiento incluso me permite, por ejemplo, a la luz de estas listas algoritmiales en Spotify, conocer música que en efecto me va a gustar, prediciendo la máquina que en efecto me va a gustar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. Bien, ¿cuál es la importancia de la data? Es que parece que no es menor, pero yo estoy seguro que lo primero que ustedes hacen y lo último que hacen en el día es revisar el celular. ¿De acuerdo? Y eso, pues, es un poquito macabro. ¿Por qué? Porque estamos produciendo una cantidad de data que no sabemos quién la va a utilizar. Pues, es decir, los dueños de las compañías, de las aplicaciones que tenemos en los móviles, UCIT, utilizan toda la data que ustedes producen en el día. Y ustedes aceptaron que así fuera cuando instalaron la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado porque miren estas cifras tan escandalosas. 6.000 tweets se generan cada segundo. 1.000 millones de horas se ven en YouTube al día. Pero ¿cómo pasa eso si el día tiene 24 horas? ¿Cuántas personas están consumiendo YouTube al día? YouTube, aunque ustedes no lo crean, es el segundo buscador más usado del mundo, después de Google. ¿Cómo así si ahí uno ve, es el nuevo video de Shakira? No, porque uno busca, mi mamá es madre soltera y a mí todavía me cuesta hacer el nudo de corbata, ¿de acuerdo? Nadie me enseñó y yo siempre busco en YouTube cómo hacer un nudo, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que uno utiliza YouTube para buscar cosas, no solo para ver videos de música y cosas por el estilo, sino también para buscar información, ¿de acuerdo? Muy bien. Cifras, más cifras, 99.000 búsquedas en Google cada segundo, ¿de acuerdo? Desde cosas importantes hasta cosas muy triviales. 333.000 millones de correos al día. Esas cifras son macabras. Miren esta, 30.000 páginas hackeadas al día en el mundo. Trend Skype, esto es vintage para ustedes, ¿no? Esto es arcaico, ¿sí? Pero todavía se usa. 300 millones de minutos de llamada al día por Skype, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el mensaje de fondo de acá? Pues que el bien que tiene más valor hoy día ya no es el petróleo, son los datos. Porque las decisiones que toman las organizaciones son como deberían ser, son decisiones basadas en datos. Las decisiones no deberían provenir, en términos como de empresariales, de la emoción, sino de la razón. Y esa razón pues tiene que venir desde la propia data. ¿De acuerdo? Entonces, pues acá hay un reto gigantesco, porque estamos alimentando esta nube, todos nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, ahora sí hablemos de, una última, 2.350 millones de cuentas activas en Instagram, 70 millones de cuentas se crean nuevas, más de la población de Colombia, al año. Imagínense esto. Ahora, no entremos al uso de ChatGPT, porque allá hay unas cifras aún más escandalosas. 2 meses tardó el primer modelo de ChatGPT para alcanzar los 100 millones de usuarios. Es la tecnología más acelerada en la historia del ser humano. ¿Todos usamos Netflix? Sí, ¿cierto? Hasta mi abuela, que me pide que le ponga Cantinflas. No hay Cantinflas en Netflix, desafortunadamente. Netflix tardó 10 años para alcanzar los 100 millones.
¿Bien? Entonces, fíjense la cantidad de datos que estamos produciendo. Bueno, ahora sí hablemos de los algoritmos. ¿Bien? No voy a profundizar sobre el modelo matemático detrás del algoritmo, pero sí quiero hablarles todos los algoritmos que permiten perfilar que a ti te gusta el fútbol y todas las demás cosas, que tú hablaste de la mujer embarazada, todo esto. ¿Listo? Entonces, un primer algoritmo, que hay muchos algoritmos, escogí algunos, ¿de acuerdo? El primero son los algoritmos de clasificación. ¿En qué consisten los algoritmos de clasificación? Pues son unos tipos de algoritmos que se utilizan, digamos que son el corazón del aprendizaje de máquina, el famoso machine learning, ¿de acuerdo? Cuyo objetivo es asignar una entrada a una o más categorías o clases predeterminadas. Entonces, miren esta gráfica, súper sencillita, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que yo lo que quiero es, bajo un aprendizaje supervisado, enseñarle a la máquina a distinguir entre patos y conejos, ¿de acuerdo? Entonces, es supervisado porque hay unas etiquetas, la etiqueta pato, la etiqueta conejo y tal. Y empiezo a entrenarla diciendo, pasándole fotos de patos. Pato, 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 pato. La máquina aprende y cuando le pongo un conejo dice, no pato, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que en eso consiste cómo se entrena el algoritmo y luego cuando el algoritmo, el modelo está entrenado, le muestro un pato y dice, en efecto es un pato, ¿de acuerdo? Entonces, le estoy enseñando a la máquina a clasificar una nube de puntos y decir de datos y luego reconocer cualquier otra que tiene la característica de los que yo entrené a la máquina, ¿listo? Entonces, lo que busca son unos patrones que me permiten clasificar los datos desde un entrenamiento supervisado. ¿Por qué lo de lo supervisado es importante? Pues porque hay algoritmos de clasificación que también buscan patrones de clasificación sin supervisión, es decir, sin las etiquetas pato, conejo. ¿Listos? Muy bien. Bueno, no sé si ustedes se han preguntado, yo me pregunto muchas cosas mientras me ducho, mientras vengo a la universidad en bicicleta, pero ¿cómo sabe Gmail que un correo es spam? ¿No se han preguntado eso? Ah, pues porque hay características que hacen que un correo sea spam, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, que los links no sean confiables, que la estructura, digamos, tenga una estructura típica de un spam. Entonces, al entender la gran nube de correos electrónicos que se atribuyen con una categoría que se llama spam, ahora siempre que llega uno así, me lo manda a una carpeta de spam. Ese tipo de ordenamiento y clasificación es propio de un algoritmo de clasificación como el de aprendizaje de máquinas supervisado. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ahora, dentro de esos algoritmos supervisados, de machine learning supervisado, les traigo algunos ejemplos. No voy a profundizar en la definición, sino sobre todo en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos uno que se llama el de regresión logística, que lo que va a hacer es clasificar, pero como en categorías dicotómicas. Entonces, sí, no, spam, no spam, etc. Entonces, por ejemplo, en el sector financiero, esta regresión holística se utiliza muchísima logística para determinar si un solicitante tiene alto riesgo de impago o no. O sea, yo podría organizar, clasificar la información con base en su historial financiero para saber si va a pagar o no, ¿de acuerdo? Ese tipo de clasificación se hace a través de un algoritmo que se llama de regresión logística. Hay otros que se llaman los árboles de decisión. Los árboles de decisión también son súper interesantes. Un árbol de decisión, pues es un modelo que, como es un árbol, parte de un nodo, sigue por unas ramas, con unas características de rama, luego en la rama tiene unas hojas y clasifica la información dependiendo de esos atributos. Entonces, por ejemplo, en un proceso de contratación, ¿sí? Un árbol de decisión podría analizar todas las características de los candidatos, por ejemplo, educación, experiencia, habilidades, y categorizarlo como adecuado o no adecuado. ¿Por qué? Porque la característica que hace que sea adecuado o no viene de un árbol, ¿de acuerdo? Entonces, si se cumple la estructura que va desde el nodo hasta la hoja, lo mando a, por ejemplo, buen perfil o lo mando a mal perfil. Esto tiene unas implicaciones éticas complejas, porque la pregunta podría ser, ¿será que estas características que definen el árbol me permiten, en efecto, asegurar que es adecuado o no adecuado? ¿Quién dice eso? ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio objetivo? ¿No es acaso subjetivo? Bueno, muy bien. Otro algoritmo interesante para la clasificación es el de máquinas de vectores de soporte. Un ejemplo clásico de este tiene que ver con el reconocimiento facial. Y acá hay más implicaciones éticas. ¿En qué consiste esto? Básicamente, lo que estamos haciendo es,
Tenemos una nube de puntos y vamos a comparar la distancia entre un punto y los otros, ¿de acuerdo? Y medimos esas distancias que se organizan en vectores y sabiendo si la distancia es pequeña o corta, si es muy larga, quiere decir pues que los elementos están separados. Entonces ahí empiezan a aparecer las clasificaciones, ¿de acuerdo? Por eso se llama, trabaja, maximiza el margen entre esas dos clases, ¿de acuerdo? O sea, está concentrado en entender cuándo la distancia es máxima. Si la distancia es máxima, entonces lo separan los grupos. Entonces, ¿qué pasa con el reconocimiento facial? Pues que dependiendo de las características que aparecen en la cara, pues yo podría clasificar imágenes de rostros como pertenecientes a un individuo o no, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy buscando a alguien y sé qué características tiene en el rostro, pues yo podría encontrarlo fácilmente. Pero ¿cuál es el problema con esto? ¿Qué tal si la base de datos con la que entreno el modelo es solo de personas anglosajonas? Pues, ¿qué pasa cuando analizo, por ejemplo, una persona afrodescendiente? Esto es un ejemplo clásico que incluso pues es bien controvertido y sucedió en un aeropuerto. Se entrenaron un algoritmo para reconocer los rostros, los datasets eran de personas anglosajonas y no reconocían a las personas negras. Ahí hay un sesgo de injusticia profundo. Ahora, ¿es el algoritmo injusto? No. ¿Qué es lo injusto? Pues quien lo programa. Y entre otras cosas, los datasets con que alimentan y entrenan el modelo. ¿Listo? Entonces, fíjense la importancia de la centralidad del ser humano. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, hay otro algoritmo que se llama el KNN y ya no está buscando maximizar la distancia para separarlos, sino agrupar los que están muy cerquita, digámoslo así. ¿De acuerdo? Aquí entonces, por ejemplo, esto se utiliza mucho en sistemas de recomendación, como lo que pasa en Spotify o lo que pasa en Netflix. Netflix no solo recomienda cosas que me gustan a mí, sino cosas que les gustan a las personas que se parecen a mí. ¿De acuerdo? Entonces, no solo el thumbs up de esta película te va a gustar con un 98% de probabilidad y nunca fallan, por lo menos en mi caso, sino las que te recomiendan y en el orden que se muestran en el primer pantallazo. ¿De acuerdo? Porque nos tienen absolutamente dateados. ¿Listos? Muy bien. Bueno, hay otros algoritmos que son utilizados ya no para la clasificación, sino para la agrupación, ¿de acuerdo? Aquí entonces estamos hablando de aprendizaje de máquinas no supervisados. ¿Qué busca el aprendizaje de máquinas no supervisado? Pues tengo una nube de datos y entreno al algoritmo para que me encuentre patrones sin una supervisión, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante porque emergen categorías e información que yo no sabía que estaba ahí. ¿De acuerdo? Esto tiene un poder gigantesco. ¿Bien? Y lo que estamos buscando es como agrupaciones que se conocen como el clustering. ¿De acuerdo? Es la generación de clusters, agrupaciones de datos. El objetivo entonces es, dentro de un mismo grupo, encontrar subconjuntos que sean muy similares entre sí para empezarlos a organizar sin supervisión. Yo no le digo pato, no le digo conejo, sino que dejo que el modelo encuentre y diga, oiga, estos se parecen, póngale un nombre, ¿de acuerdo? Ah, no, pues se parecen porque estos son patos, entonces lo voy a nombrar pato. ¿Listo? Muy bien. Dentro de esos tenemos también uno que se llama el KMC y este en marketing se utiliza muchísimo. Este lo que busca es dividir un conjunto de datos en K-clusters. O sea, yo le digo cuántos clusters quiero entregar y el modelo lo encuentra. ¿Por qué se utiliza muchísimo en marketing? Pues porque segmenta clientes en grupos. Por ejemplo, yo le podría decir, segmenteme estos clientes en grupos como compradores de alto valor, compradores ocasionales, basados en unos hábitos. ¿Cuáles hábitos? Monto promedio de compra, frecuencia de compra, entre otras cosas. Entonces, yo le voy a decir, con base en esta información, encuéntreme tres clusters, ¿de acuerdo? Y seguramente los clusters terminarán como con el poder adquisitivo de las personas que van a consumir. ¿Listos? Hay otro que se llama el DBS, el DBSCAN, el Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise, que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en astronomía. ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos haciendo es ordenando imágenes muy grandes. Entonces, por ejemplo, acá se utilizan para identificar galaxias de imágenes en el cielo. Uno de nuestros egresados, Samuel, organizó el catálogo de imágenes de Chandra utilizando aprendizaje de máquinas no supervisado, seguramente, no sé si utilizó este directamente, cosa que nunca se había hecho. Y permitieron pues, no solo clasificar, sino encontrar información que no sabían que estaba ahí.
le fue tan bien que ahora trabaja en el Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian. ¿De acuerdo? Listo. ¿Por qué? Pues porque permitió el clustering de una información masiva que no sabía que se podía organizar de esa manera. ¿Listos? Muy bien. Bueno, hay otras que se llaman las máquinas de vectores de soporte. No voy a profundizar en lo que está detrás, pero también busca hacer divisiones entre los conjuntos. Este, por ejemplo, se utiliza también, ya lo había hablado. Listo, muy bien. Ahora, vamos a trabajar con redes neuronales, que son otros algoritmos. Quería traer estas porque estas son las que a mí más me gustan. ¿Ustedes saben cómo funcionan las neuronas? Eso es un mundo fascinante, ¿de acuerdo? Entonces, miren, esto, les presento, es una neurona, ¿de acuerdo? Y las neuronas dialogan entre sí. Y una neurona le otorga información a la siguiente, ¿de acuerdo? Y esa comunicación y expansión ocurre, consejo, mientras dormimos. Es muy importante dormir, porque es cuando las neuronas trabajan de mejor manera. ¿Bien? Entonces, bueno, inspirados en la estructura de las neuronas, se crearon unos tipos de algoritmos que se llaman las redes neuronales. Estas redes neuronales emulan la estructura y el funcionamiento del cerebro y están diseñadas para encontrar, de nuevo, patrones complejos en grandes volúmenes de datos. Bien, este es porque, digamos que a la vista es preciosísimo. Son uno de los pilares fundamentales del deep learning, del aprendizaje profundo, y es una rama específica del aprendizaje automático que le permite a las máquinas aprender y tomar decisiones basadas en ese aprendizaje que se hace. La partícula, que es bien controvertido, porque no es físico, y ganó el Nobel de Física. Entonces los físicos que tengo en la escuela me vinieron, pero ¿cómo crees que se ganó el Nobel de Física un man que no es físico? Ah, pues porque el descubrimiento es muy grande, pero además abre una puerta muy interesante, ahora que lo traes al tema, y es cuáles deberían ser las categorías del Nobel, ¿sí? Es por eso digo que hay controversia, pero ganó el Nobel pues porque el avance tecnológico fue gracias a unas propiedades físicas que destrabaron unas cuestiones muy interesantes. Miren, la estructura de la neurona y la relación entre ellas inspira la estructura del modelo. Estos se llaman perceptrones, ¿de acuerdo? Y lo que hace es que yo le entrego una información, el modelo hace la magia, que no es magia, es pura matemática, y lo que hace es eliminar o disminuir las probabilidades de error. Es decir, entrega una nube de datos a posteriori que tiene menos error, digamos, que la anterior. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen las redes neuronales. Y este output de este perceptrón es el input del siguiente perceptrón. Y por eso funciona así como por capas. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de las redes neuronales voy a hablar de dos que son muy potentes. Las primeras son las redes neuronales convolucionales. Las redes neuronales convolucionales, pues al final lo que hace es, a través de una figura que se llama la convolución, pues quita ese tipo de errores, digámoslo de esa manera. Aplicaciones como el desbloqueo en los dispositivos, el Face ID en el iPhone, utilizan este tipo de redes neuronales para analizar las características faciales y verificar que eres tú y no otra persona, ¿de acuerdo? Las radiografías, por ejemplo, y la lectura de las radiografías utiliza ya las redes neuronales convolucionales para encontrar información importante. ¿Qué es lo que hacen las convoluciones? Entonces hagan de cuenta que tienen una radiografía, la dividen en píxeles, ¿de acuerdo? Y lo que hace la red convolucional es quitar los píxeles que no están dando valor y concentrándose en lo esencial de la imagen. Así es que, por ejemplo, anticipan rasgos de cáncer, ¿sí? Rápidamente. Esto es preciosísimo el alcance que tiene, por ejemplo, en medicina. Otras son las redes neuronales recurrentes. Esta es distinta porque tienen conexiones cíclicas y son especialmente eficaces en el procesamiento de datos que se perciben como secuenciales. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, Alexa utiliza este tipo de red porque, y también Siri, todos los que son existentes, porque interpretan los comandos de voz como una secuencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando dices enciende la luz en la sala, la red neuronal analiza cada palabra en el contexto de las anteriores, asegurándose que entiende correctamente lo que está buscando el usuario, ¿sí? Y eso emula una suerte de inteligencia, pero es que pues, lo que hay detrás
es un modelo, pues al final de cuentas, matemático, estadístico, ¿de acuerdo? Estocástico, si se quiere. Muy bien. Bueno, y el último tipo de algoritmos que quería compartir con ustedes hoy son los sistemas de recomendación, que ya hemos hablado. Entonces, por ejemplo, Netflix utiliza un sistema de recomendación muy sencillo pero robusto, que lo que hace es, basada en la información histórica de los clientes, pues le permite a uno recibir cierto tipo de recomendaciones para persuadir el consumo en la plataforma, ¿de acuerdo? O sea, si a mí me muestran que una película me va a gustar con un 98% de probabilidad, accedo a verla, sin miedo, ¿sí? ¿No les ha pasado? Ay, voy a intentarlo, ¡pum! Y me encanta y me quedo ahí, ¿de acuerdo? En eso consiste el sistema de recomendación, ¿bien? Ahora, ¿qué hace el sistema de recomendación? Pues filtra la información de uso en la plataforma. Hay dos tipos de filtrados, los filtrados colaborativos y los filtrados basados en contenido. El filtrado colaborativo tiene que ver con el hecho de qué hacen las personas que se parecen a mí, ¿de acuerdo? Y la recomendación que sale, sale en función de lo que le gusta a las personas que se parecen a mí. Entonces, tiene que identificar cuáles son las personas que se parecen a mí y por qué se parece, no sé, tú y no tú, en cambio, a mí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace parte del algoritmo, ¿de acuerdo? Se basa en el comportamiento y las preferencias de todos los usuarios. Acá se asume que si varios usuarios, por ejemplo, comparten preferencias similares, las recomendaciones basadas en esas preferencias serán útiles para otros que se parezcan a esos usuarios. Por eso se llama filtrado colaborativo. Y es propio, por ejemplo, en Netflix, ¿de acuerdo? Hay otro que se llama el filtrado basado en contenido, que tiene que ver con el consumo personal, por ejemplo, en la plataforma. Se centra entonces en las características de los ítems, es decir, de los nodos individuales, en lugar de las relaciones entre los usuarios, ¿bien? Por ejemplo, Spotify usa ese filtrado. Spotify tiene un sistema de recomendación de música que puede sugerir nuevas canciones basadas en el histórico que uno tiene, ¿de acuerdo? Antes de que saliera la DJ de inteligencia artificial, había una red, no sé si vieron, que había unos playlists inteligentes, ¿de acuerdo? Que utilizaban algoritmos y predicciones para completar playlists que uno tenía. O sea, uno tenía el playlist, yo qué sé, reggaetón hasta el piso, ¿de acuerdo? Y uno le ponía clic a esa opción y completaba la playlist con otras canciones que en efecto eran fascinantes, ¿de acuerdo? Ese tipo de algoritmos son los algoritmos para filtrado de contenido. ¿Listos? Muy bien. Bueno, como estos, hay muchos más. Yo quería traerles algunos ejemplos de unos algoritmos que usamos o que usan nuestra información todos los días, ¿sí? Así nosotros no fuéramos conscientes de ello, en efecto están utilizando nuestra información para en parte persuadirnos sobre el consumo de ciertas cosas. Entonces, pues empecé con algo arcaico, Truman Show, pero lo que está pasando, pues es una cuestión que pasa hoy. Entonces, bueno, este no es tan reciente, pero no sé si se acuerdan lo que pasó con Cambridge Analytica, lo que les decía de la elección de Trump a través de encuestas de Facebook. Lograron perfilar psicológicamente a la población estadounidense débil en la toma de decisiones. O sea, querían cautivar a quienes no habían decidido el voto y eran débiles en la toma de decisión. Hicieron los perfilamientos desde Facebook y organizaron la campaña electoral cargada de fake news, entre otras cosas, a propósito de ese perfilamiento. Y pues se dice que eso hizo ganar a Trump, ¿de acuerdo? Y es muy probable que haya sido eso. ¿Listos? Muy bien. Por ejemplo, miren esto. Esta es una noticia de la ONU. Cuidado con el algoritmo, puede discriminar, advierten expertos en derechos humanos en policías, por supuesto. Eso, por ejemplo, hay muchos sesgos raciales en los algoritmos y eso es odioso, no solo odioso, sino innecesario, ¿bien? Entonces hay que hacer muchas cosas y voy a terminar dando unos consejos para que estos algoritmos que son fascinantes no caigan en implicaciones racistas o sesgadas respecto pues, a cosas que hacen pues, que las personas seamos únicas, ¿bien? Listo. La empresa explotó millones de datos de usuarios de Facebook. Esto tenía que ver con Cambridge Analytica. Este es muy interesante, no sos vos, es tu perfil. El escándalo de los subsidios para el cuidado infantil en Países Bajos. Esta noticia la encontré hoy, no la vi, es del 2021, pero la adjudicación
de subsidios tenían sesgos raciales. Entonces no adjudicaban los subsidios a personas que no fueran de Países Bajos, porque pusieron un sesgo racial en el algoritmo y se dieron cuenta y lo penalizaron, lo cual me encanta. Y este que seguramente les fascina, que tiene que ver con Tinder, ¿de acuerdo? El algoritmo de Tinder, en teoría, es feos para feos y lindos para lindos, ¿de acuerdo? El algoritmo se perfiló para eso, ¿de acuerdo? Ahora, pues no sé, vean a ver si en efecto está sucediendo, porque pues el concepto de belleza es bien subjetiva. Pero, es decir, no es espontánea los perfiles que les sale en Tinder, ¿de acuerdo? Hay un perfilamiento detrás que hace que lo que ustedes vean seguramente es lo que están buscando, o lo que cree la plataforma es lo que están buscando, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora sí, con esto termino, y tiene que ver con unos consejos. Yo no soy abogado, ¿de acuerdo? Pero tengo muy buenos amigos y amigas abogadas. Y esta reflexión yo creo que es muy importante para ustedes como estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, primero, quiero hablar de las implicaciones legales y las regulatorias, ¿de acuerdo? Entonces, pasa algo con el perfilamiento algorítmico y es que esas decisiones que se toman automáticamente sobre las personas que son basadas en grandes volúmenes, tienen implicaciones directas sobre la vida cotidiana de esas personas. Eso no es una cuestión menor. El cambio en la toma de decisiones basados en estos algoritmos debería alertarnos un poco, ¿bien? Porque esas implicaciones también podrían afectar sus derechos y sus oportunidades. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Es necesario entonces qué? Pues que haya unas leyes y unas regulaciones que protejan a las personas de estos algoritmos. O sea, que celebre y honre el buen uso de los algoritmos, naturalmente. Bueno, en ese orden de ideas, pues mi reflexión va hacia varios puntos. La primera tiene que ver con la protección de los datos y la privacidad, que seguramente han hablado muchísimo acá. Hay un reglamento general de protección de datos que seguramente ustedes conocen mucho de la Unión Europea, que es ejemplar, ¿sí? Obviamente tiene mucho sentido para ese segmento del mundo. Los reglamentos generales pues deberían ser sensibles a los territorios en donde ellos están implicados, pero este marco es un marco que definitivamente es ejemplar. Establece, por ejemplo, derechos fundamentales como el derecho a ser informado, ¿de acuerdo? El derecho de acceso y el derecho a la portabilidad de los datos, y obliga a las empresas a ser transparentes con lo que se recopila y cómo se procesan estos datos. Este tipo de regulación en Colombia, como aparece en Europa, naturalmente no existe acá, pero se está trabajando pues, para tener un marco regulatorio importante. Bueno, ahora hablemos un poco de inteligencia artificial, que está en boca de todos, ¿cierto? La regulación en el uso de inteligencia artificial en contextos sociales es mandatoria, ¿de acuerdo? Y no la podemos hacer a un lado, ¿bien? Es importante que estas legislaciones establezcan unos estándares, naturalmente, para garantizar que los algoritmos específicamente no perpetúen esos sesgos sociales, ¿de acuerdo? Como lo que pasó en Países Bajos, como lo que pasó con el procesamiento, el reconocimiento facial en los aeropuertos estadounidenses, ¿de acuerdo? COMPAS es una regulación, es un mecanismo en los Estados Unidos para judicializar, ¿de acuerdo? Y para predecir de alguna manera si una persona va a reincidir en un acto delictivo, ¿de acuerdo? COMPAS predice la reincidencia, como decía, de esos criminales y ha sido muy criticado por los sesgos raciales, ¿de acuerdo? Culpabiliza, anticipa la culpa sobre todo de personas afrodescendientes, ¿de acuerdo? Eso es injusto de base, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se entrenó un poco y digamos que el algoritmo que utiliza el COMPAS pues digamos que fue muy mal entrenado. Una legislación adecuada debe exigir a los algoritmos varias cosas. Primero, que se tomen decisiones sobre las personas, sobre todo cuando son evaluados regularmente, es decir, hay que cambiar la cultura de la rendición de cuentas. Con eso voy a terminar también. La rendición de cuentas garantiza el buen uso y la confianza de una tecnología. La cultura de rendir cuentas en las organizaciones se está perdiendo y es muy importante para garantizar y fortalecer la confianza de la organización, ¿de acuerdo? ¿Por qué no rinde cuentas? ¿Por qué no rindes cuentas? O sea, ¿cuál es el miedo de rendir la cuenta? ¿Bien?
claro, hay unos datos muy sensibles y tal, pero generar confianza en el algoritmo pues es fundamental, ¿de acuerdo? Bien, esa regulación debe garantizar también que los algoritmos que son utilizados siempre sean auditables y sobre todo justos, ¿bien? No todos los algoritmos, digamos que hay una tendencia a que los algoritmos se piensen como cajas negras. Las cajas negras no se pueden abrir y eso hay que romperlo también, ¿bien? Ahora, hay una responsabilidad legal. Eso es importante también, hay que tener una responsabilidad legal. O sea, hay un dueño del algoritmo y ese dueño tiene que ser responsable de lo que pasa con ese algoritmo. Es muy importante eso, el algoritmo no emergió de la nada, ¿de acuerdo? Entonces, debe ser claro quién es responsable del algoritmo cuando se toma una decisión incorrecta. O sea, si yo no sé de quién es el algoritmo, digámoslo así, pues no puedo acercarme a decir, oiga, este algoritmo es súper racista, corríjalo, ¿de acuerdo? Por eso la responsabilidad legal es súper importante. Se debe definir claramente los responsables en las empresas y los desarrolladores que hacen los algoritmos, ¿de acuerdo? Otra cosa es que la falta de un marco legal claro puede llegar a una falta de responsabilidad, sin duda alguna, donde las empresas o los creadores de estos algoritmos no se responsabilizan si no sabemos a quién le pertenece. Entonces, por eso tan importante es la responsabilidad legal, ¿de acuerdo? Otra cosa tiene que ver con las regulaciones emergentes, ¿bien? Entonces, este tipo de regulaciones, las que aparecen conforme la tecnología va aumentando, son importantes porque nos dejan no solo las normas claras sobre el tipo de perfilamientos que son aceptables, ¿de acuerdo? Sino que además nos da cuenta de los contextos, de los estándares de transparencia y la justicia que deben seguir todos los desarrolladores de los algoritmos. Por eso es muy importante regularla, ¿de acuerdo? Y lo que se está haciendo, por ejemplo, en términos de inteligencia artificial y donde, por ejemplo, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad está participando vivamente, es muy importante, ¿de acuerdo? Un ejemplo de ello es el AI Act, propuesto por la Unión Europea, que es muy interesante también. Es un marco regulatorio para el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea y este es un ejemplo espectacular de cómo los gobiernos están comenzando a tomar medidas para regular los algoritmos en inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Lo que garantiza el orden, ¿de acuerdo? Pues son las reglas, ¿sí? Seguramente yo no voy a entrar a tu casa con los zapatos sucios, porque si están sucios de pronto me los quito, porque hay que cuidar las normas para garantizar un orden en las organizaciones. ¿Bien? Bueno, y finalmente, lo que tiene que ver con la cultura de transparencia y rendición de cuentas a la luz de los algoritmos también es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, lo triste es que muchos algoritmos, como les decía, funcionan como cajas negras, ¿de acuerdo? Entonces, primero, no se conoce el dueño, terrible. Y segundo, no sabemos lo que pasa al interior de los algoritmos. Y eso es aún más macabro. ¿Cómo se está utilizando la información? ¿Cómo se está analizando? ¿Cómo se está recogiendo? ¿Y cómo estoy concluyendo data a partir, o información a partir de esa data? ¿De acuerdo? Por eso, para evitar abusos y garantizar el respeto por los derechos de las personas, es muy importante fomentar esa cultura de transparencia y rendición de cuentas. Hay que terminar pues, en una cultura cercana de hablar sobre las cosas que estamos haciendo en las organizaciones. Y particularmente a la luz de los algoritmos, pues identificar qué pasa al interior del algoritmo. ¿Bien? Para garantizar esa cultura de transparencia y rendición de cuentas, pues estos son unos consejos que se me vienen ocurriendo. Primero es que debe haber transparencia en los algoritmos, es decir, las organizaciones deben ser capaces de explicar cómo funciona un algoritmo, ¿de acuerdo? Eso garantiza que sea transparente el algoritmo, ¿de acuerdo? ¿Qué datos utilizan y cómo llegan a las conclusiones que presentan? Eso denota un conocimiento del algoritmo utilizado, pero además imprime transparencia en el buen uso y genera confianza, ¿de acuerdo? Otra cosa es la auditoría de los algoritmos. Si yo soy transparente con los algoritmos, no tendré ningún problema con que haya un proceso de auditoría. ¿Qué busca la auditoría de los algoritmos? Pues inspeccionar cómo se construyó el algoritmo, qué datos se utilizaron para entrenarlo y si ha sido debidamente testeado para evitar todos esos sesgos de injusticia. ¿De acuerdo? Entonces, no solo es ser transparente, sino permitir la auditoría. ¿Bien? Otra cosa es el derecho a la explicación, que también es fundamental. ¿En qué consiste esto? Pues tiene que ver con el hecho de que los usuarios tienen derecho a una explicación
cuando consideran que un sistema algorítmico toma una decisión que les afecta significativamente. O sea, el usuario podría levantar la mano y decir, oiga, explíqueme esto, ¿por qué me está tratando de esa manera? ¿Bien? Eso no siempre se tiene en cuenta y naturalmente pues, implica cuestiones negativas sobre los usuarios. ¿Vale? Muy bien. Finalmente, pues la responsabilidad empresarial, naturalmente. Las empresas que desarrollan algoritmos para el perfilamiento específicamente deben ser responsables no solo de los resultados, obvio, sino también de las implicaciones éticas y sociales de utilizar esos algoritmos. ¿Sí? No solo, eres dueño, sí, pero también eres responsable de la ética de su uso. ¿Bien? Lo otro tiene que ver con la transparencia para los usuarios. Y es que es muy importante que los usuarios sean muy conscientes de cuándo y cómo están siendo perfilados. O sea, si yo, por ejemplo, contrato una aplicación, yo tengo que saber qué información usan de mí y cuándo la están utilizando, para que yo tome la decisión de saber si utilizo o no la aplicación. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto, entonces, termino. Espero que les sea muy útil lo que les traje y muchísimas gracias por la invitación. Baja la presentación con Saray, para que se la envíe si la necesita. Agradecemos al doctor Méndez por su intervención. Sexto, presentación sobre consumidores hipervulnerables por el doctor Sergio Sebastián Barocelli, quien es abogado posgraduado en Derecho de Contratos y Derecho del Consumidor y doctor en Derecho, Universidad de Buenos Aires. Profesor adjunto regular en la Universidad de Buenos Aires, exdirector nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo de Argentina. Invitamos al doctor Barocelli a acercarse al atril, tiene 20 minutos. ¿Ahí se escucha? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias Juan Pablo, gracias a la Universidad del Rosario por permitirme compartir este momento con ustedes, donde intentaremos hacer algunos cruces entre la perspectiva de la hipervulnerabilidad en las relaciones de consumo y particularmente algunos desafíos de la temática en la era digital. ¿Sí? En los últimos años hemos consolidado entre todos y todas una perspectiva iberoamericana del derecho del consumidor. El derecho del consumidor en Iberoamérica tiene características distintivas que lo diferencian de otras latitudes. ¿Cuáles son esas características? Un poco está en el programa también esto visibilizado. Considerar los derechos de los consumidores como derechos fundamentales, es decir, la constitucionalización de los derechos del consumidor es una característica que no está presente en la mayoría de los países a nivel global y que la distingue particularmente en esa tradición. Entender a los derechos de los consumidores como derechos humanos, ¿no? Lo que nos dejó el anteaño pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el caso Olivera Fuentes con Perú, corona entonces ese recorrido
que muchos desde la doctrina bregábamos hace tiempo, ¿no? El tener a la relación de consumo como categoría articuladora del ámbito de aplicación del derecho del consumidor, esa es otra nota propia de la identidad iberoamericana. La caracterización del consumidor a partir del destino final, esa es otra nota propia de esa identidad. El reconocer el concepto de proveedor a partir de la profesionalidad. Y otra de las notas, que es a lo que nos vamos a abocar ahora más en detalle, es partir del presupuesto de entender a las relaciones de consumo como perfiladas a partir de la vulnerabilidad estructural de los consumidores en el mercado. Eso es sin duda otra de las notas de esa identidad iberoamericana, ¿sí? Que, como les decía, no está presente, ¿no? En nuestros países decimos que todas y todos como consumidores somos vulnerables en las relaciones de consumo, seamos jóvenes, viejos, ricos, pobres, de zonas urbanas, de zonas rurales, por diferentes características, ¿no? Porque jurídicamente están perfilados como contratos de adhesión, porque es el proveedor el que detenta el conocimiento técnico del negocio, porque psicológicamente sufrimos a diario el bombardeo constante de diferentes prácticas comerciales agresivas y sorpresivas, porque en el acceso a justicia también somos litigantes ocasionales frente a litigantes profesionales que conocen al sistema y a los actores del sistema como son los proveedores, porque políticamente no estamos lo suficientemente organizados como lo están el sector empresario, es decir, partimos de esa premisa, entonces, de que en el mercado siempre el consumidor es la parte débil de la relación de consumo y es el objeto de la protección por parte del derecho del consumidor, ¿no? Yo soy amigo de hablar de derecho del consumidor, ¿no? Porque creo que hablar de derecho del consumo, bajo esa pretensión de ser aséptico, deja de lado lo esencial, ¿no? Que es la protección de la persona humana. La esencia de la protección de los consumidores es la tutela de la dignidad de la persona humana en el mercado. Si no caemos en esos fetiches de pensar que la información es ese maná del cielo que va a resolver todos los problemas, que son esas otras perspectivas, ¿no? Y ahí entonces surge entonces esta idea de la hipervulnerabilidad, es decir, partimos de la base que todos en el mercado, en las relaciones de consumo, tenemos un vínculo estructuralmente asimétrico, pero algunos consumidores en el mercado padecen mayormente esas circunstancias porque a la vulnerabilidad de ser consumidores se le adicionan otras vulnerabilidades, ¿no? La de, en razón de la edad, del género, de las circunstancias socioeconómicas, culturales, de ser persona mayor de edad, ser persona con discapacidad, ser niño adolescente, migrante, vivir en situación de ruralidad, en circunstancias de vulnerabilidad socioeconómica, por simplemente mencionar algunos, provoca en concreto, a diferencia de esa vulnerabilidad en abstracto que tiene la vulnerabilidad estructural, circunstancias de mayores dificultades en el acceso a justicia y en el efectivo goce de los derechos como consumidores. Y hay otra nota que creo que es importante siempre, no es que estos sujetos tienen más derechos que los otros, es que para que esos derechos sean efectivos y no un mero discurso retórico del legislador, necesitan de esos ajustes y de esas medidas especiales de tutela. Tampoco es que por entrar en alguna de estas categorías son simplemente merecedores de la piedad, de o por no decir de la lástima, ¿no? Del legislador, del operador jurídico, sino que justamente lo que hace es, en el caso concreto, bajo las circunstancias de persona y tiempo y lugar, buscar esa efectividad de los derechos.
Por eso, en esta perspectiva iberoamericana, a mi modo de ver, no resulta adecuado traspolar otras categorías de otras tradiciones jurídicas que parten de otras premisas, ¿no? Hablar de consumidor vulnerable, a mi modo de ver, es tautológico, ¿no? Porque hablar de consumidor vulnerable es plantear que algunos otros no lo son y que son, como dice el Tribunal Europeo, debidamente informados, que actúan perspicazmente. Si eso no es el buen padre de familia en una versión 2.0, ¿para qué nos dedicamos a armar esta perspectiva propia y seguimos con la vigencia de los paradigmas decimonónicos de la contratación y de todo lo que el siglo XIX construyó en los códigos civiles, ¿verdad? Por eso tampoco soy amigo de la idea de consumidor medio, razonable o cosas por el estilo. Porque justamente creo que es eso, es un buen padre de familia remixado, ¿no? Y que, digamos, y aparte cargado con todos esos prejuicios de clase, de esos sesgos de los grupos privilegiados que marcan justamente quién es el que actúa razonablemente y demás. Por eso celebro que en la tradición iberoamericana se vaya consolidando esta perspectiva que comenzó con la doctrina, con varios autores que comenzamos con esta visión y que de a poco, de hecho hoy me enteré de una que no conocía, así que le agradezco a Juan Pablo que sigue en ese camino de progresividad. Varios estados comenzaron a regular, ¿no? En nuestro caso, en Argentina lo hicimos con diferentes normativas, algunas genéricas vinculadas a la hipervulnerabilidad en el contexto de la pandemia, como oportunidad, ¿no? Algunas específicas vinculadas a las niños, niñas y adolescentes. Digamos, si decimos que la Convención de los Derechos del Niño cambió ese paradigma que pasamos de objetos de protección a sujetos de derecho a los niños, niñas y adolescentes, vale la pena entonces reconocerles también sus derechos como consumidores, ¿no? Es decir, como actores del mercado que lo son. Bueno, esa norma fue en ese sentido también. Y en el ámbito regional, eso también fue llevado a la experiencia del bloque, creo que es más significativo en la región, que es el Mercosur, ¿no? Que hoy día tiene una norma, que es la resolución 11/2021 del Grupo Mercado Común, que también adopta ese criterio de la hipervulnerabilidad, no solamente como perspectiva jurídica, sino también como política pública de tutela de acompañamiento, y que gracias a Dios también tuvo sus impactos no solo en los estados que son parte del bloque, que iniciaron también su internalización, sino incluso en países que son asociados y que también recibieron el influjo de esa perspectiva, como por ejemplo la circular interpretativa de Chile que menciona toda esta normativa, o la experiencia también de Colombia con sus guías de buenas prácticas, con sus criterios en materia sancionatoria, que celebramos, por supuesto. ¿Y qué podemos decir entonces en relación a los entornos digitales, ¿no? Es decir, Internet cambió nuestras vidas, podemos hablar de la digitalización de la vida, ¿no? A partir del fenómeno. Si era mejor o peor la de antes o después, bueno, eso va a cuento de cada quien. Lo cierto es que es diferente, que trajo impactos significativos de todo orden y también en el mercado, en el cual también observamos que se vuelven más patentes, ¿no? Esas vulnerabilidades estructurales del mercado que hablábamos en general al principio, ¿no? No solamente para aquellos relaciones de consumo que
que perfilamos celebradas bajo el consentimiento contractual en línea, sino también por todas las implicancias que las relaciones de consumo tienen en lo que tradicionalmente llamamos la etapa precontractual con la publicidad digital, los influencers, en la etapa postcontractual con las garantías online, con la atención postventa online, las cobranzas extrajudiciales también en línea, los bienes totalmente digitalizados y un mercado cada vez más desmaterializado, deslocalizado, incluso en situaciones que ni siquiera son en línea, digo, la facturación digital de operaciones cara a cara o contratos que ni siquiera se materializan en papel, sino que son totalmente digitales, ¿no? Y que por otro lado encuentra un mercado cada vez más concentrado, digo, basta con ver cuáles son, se ilustró muy bien acá, este capitalismo de plataformas o esta plataformización de la economía, de la que hablan también otros, que, a ver, yo no soy amigo del concepto de intermediación, ahora les voy a contar por qué. En un mercado donde coexisten diferentes modelos de negocios, digo, hace 20 años uno podía encontrar perspectivas quizá más optimistas, ¿no? Se hablaba de la sociedad de información y se ponía quizá el centro en la cuestión de la libertad de expresión, ¿no? Hoy día vemos que, no por desmerecer esa perspectiva, pero digo, y los discursos de odio, la fake news, la posverdad, es fruto un poco de haber endiosado un poco esa perspectiva, ¿no? Un mercado entonces que tiene plataformas con diferentes modelos de negocios, ¿no? Algunos proveedores, coexiste el rol de proveedor efectivo con el de titular de la plataforma, en otros hay una alianza, un supuesto de conexión contractual entre ellos, y en otros lo que observamos es un rol, a mí me gusta llamarlo de proveedor organizador de ese ecosistema digital, en el cual otros sujetos ofertan y demandan bienes y servicios, ¿no? Proveedor organizador, ¿por qué? Porque un sujeto, que aparte en términos de mercado detenta la posición dominante, ¿no? Diseña una plataforma, tiene el control técnico de la misma, establece un registro de los actores, es decir, es como llaman en Europa un gatekeeper, ¿no? En Argentina decimos patovica, este que está en la puerta de la discoteca y nos dice quién entra y quién sale, ¿no? Es decir, tiene ese rol la plataforma de control total de ese ecosistema, fija las normas a través de sus términos y condiciones, interviene muchas veces en la fijación de los precios, ¿no? Como pasa con plataformas como Uber, percibe comisiones, establece modalidades de entrega, modalidades de pago, sistema de calificación, aplica sanciones. Díganme ustedes, si esto no es un rol activo, ¿qué es desempeñar un rol activo en una plataforma, ¿no? Digo, para echar por tierra esos argumentos de vuelta, que quizá lo hacían de buena fe o de cierta ingenuidad, o creo yo a veces de cierto cinismo, de pensar el ecosistema de Internet como una especie de neohipismo, de colaboración. ¿Vieron cuando se empezó a hablar de economía colaborativa, ¿no? Y en realidad lo que buscaba la economía colaborativa era incorporar actores no profesionales en el mercado para ampliar la oferta, básicamente. Es decir, ah, bueno, vos tenés un carro y lo querés usar, incorporate como Uber, tenés una casa y la querés alquilar en tus vacaciones, sumate a Airbnb,
Pero lo cierto es que no distaba eso de ser un espacio de cooperación mutua y de un poco esa filosofía medio lavadita, ¿no? A mi modo de ver, que vendían esos sectores, ¿no? ¿Y cómo se cruza eso con la cuestión de la vulnerabilidad en el mercado digital? Bueno, como les decía antes, per se, la vulnerabilidad estructural del consumidor se ve especialmente acentuada, ¿no? En el mercado digital, por esto, porque el proveedor controla el medio, lo diseña. Es un hecho instintivamente antinatural, por más predictivo y habituado que uno esté, se enfrenta ante el anonimato de Internet, que si hay un error en el pago, no estamos con alguien al que le podemos reclamar cara a cara frente a operaciones duplicadas, por ejemplo. Y los peligros y los riesgos, son, como se vio antes, son significativamente mayores al del comercio cara a cara. Y las directrices de Naciones Unidas un poco nos dan, yo creo, la regla de oro, ¿no? Es decir, si en las relaciones de consumo cara a cara tenemos ciertos estándares de protección de derechos, de reglas de responsabilidad por daños, en el mercado digital hay que establecer al menos reglas que sean equivalentes, ¿no? ¿Por qué construir nuevas, diferentes, bajo ese supuesto de res nullius, que supuestamente sería... Bueno, me hace acordar cuando surgió el derecho aeronáutico, ¿no? Es decir, cuando surgió el derecho aeronáutico había un derecho de la navegación, es decir, no hacía falta inventar, quizá había algunas... Se fue, ¿no? Ahí está. Había algunas características propias, pero bueno, ser pasajero, transportar mercaderías, en definitiva era la misma sustancia, lo que cambiaba era el medio, ¿no? Lo que había cuando, bueno, eso cuentan, los que participaron de las negociaciones de la Convención de Varsovia y demás, era que los aviones se caían, entonces había que establecer reglas de responsabilidad justamente en favor de esos sectores empresarios, ¿no? Entonces, se me fue, ahí está. A esas cuestiones se adiciona la cuestión de la hipervulnerabilidad, ¿no? Es decir, tenemos migrantes digitales y nativos digitales que sientan, piensan, actúan diferente en cuanto al mercado digital, y tenemos los que están fuera, los analfabetos digitales, los que no saben, no quieren o no pueden, o todo eso junto, interactuar en esos entornos. Entonces, escuchaba yo antes algunas reflexiones y pensaba, ¿no? Esto de decir, por ejemplo, ante las situaciones de fraude, usted porque dio las claves tiene que lamentarse y vivirlo como una fatalidad, ¿no? Cuando el que diseñó, controló y estableció los estándares de seguridad y que debe velar por la seguridad, los derechos a la protección de los intereses económicos y los datos personales del consumidor, es justamente el que en el mercado asume ese rol preponderante. Bueno, por eso no soy amigo de la idea de intermediación, porque la idea de intermediación fue construida bajo la perspectiva de la ajenidad. De decir, ah, bueno, esto que pasa acá adentro es cosa de estos otros, ¿no? De los que yo supuestamente no tengo, como si fuese un aviso clasificado en los periódicos de otra época, ¿no? Cuando lo que estamos viendo es que ese mercado funciona totalmente diferente a un periódico del que a veces se quiere construir esas analogías, ¿no? Así que, para no seguir aburriéndolos, cierro con esta frase que para mí también es muy inspiradora, que es la de Antonio Herman Benjamín, un juez del Superior Tribunal, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, que fue el que acuñó el término hipervulnerable. Yo simplemente soy un gran divulgador, o un humilde divulgador, sí. Sería más modesto de mi parte, que dice lo siguiente, dice, los consumidores hipervulnerables son aquellos que exactamente por constituir una minoría y ser a menudo discriminados o ignorados
más sufren con la masificación del contrato y con la pausterización de las diferencias que caracterizan y enriquecen la sociedad moderna. Ser diferente, o ser minoría, o por cualquier otra razón, no significa ser menos consumidor, ni menos ciudadano. Tampoco ser merecedor de derechos de segunda clase o de una protección solamente retórica del legislador. Así que, de mi parte, les agradezco mucho la amable atención y quedo a vuestra disposición. Gracias. Agradecemos al señor Barocelli su intervención. Séptimo, presentación sobre hipervulnerabilidad en ecosistemas digitales por manejo de datos personales por la doctora Sara Ipanesa Barbosa Salgado, quien es abogada especialista en Derecho Administrativo, Derecho Contractual y Magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, catedrática y secretaria académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Invitamos a la doctora Barbosa a acercarse al atril, tiene 20 minutos. Bueno, muy buenas noches ya para todos. Consciente de ser el rol de la penúltima en esta jornada ambiciosa que hemos organizado con Juan Pablo, procuraré no ser redundante con lo que ya han contribuido los conferencistas anteriores, pero también espero también aportarles una visión que se ha tocado tangencialmente a lo largo de esta tarde. En ese sentido, pues ya los ingenieros nos han hablado varias veces de la expresión ecosistema digital. Han mencionado cómo en estos espacios pues tenemos interacciones entre plataformas digitales que pueden ser no solamente redes sociales, sino plataformas de streaming, aplicaciones que nos prestan bienes o servicios, nos facilitan bienes o servicios. También entran aquí los dispositivos y las tecnologías. Justamente los ingenieros nos muestran cómo todo el tiempo estamos dando información. Voluntariamente, porque nadie nos impuso comprarnos ninguno de los dispositivos que cargamos juntos. También tenemos una interacción de actores y hasta ahora hemos hablado principalmente de los ciudadanos, de los consumidores y de los proveedores de estos servicios, pero nos ha faltado un actor en esta cadena y han sido las entidades de regulación, las entidades que supervisan estas relaciones entre los actores de nuestros ecosistemas. También tenemos una infraestructura digital, no solamente las bases de datos, también todas las redes y dispositivos que están ligados con las interacciones en este ecosistema, y no podemos perder de vista, sobre todo en el tema que me convoca en este espacio, que es el de protección de datos personales, cómo justamente el tema de infraestructura ha servido para la transferencia de información voluntaria o involuntariamente, incluso entre países. No, recordemos el bloqueo con Huawei, el bloqueo con TikTok, y cómo incluso temas de seguridad nacional se fueron pasando de un país a otro, ya no a través de plataformas digitales, sino a través de dispositivos y programaciones en los mismos hardware. Y por último, el tema de los datos, que particularmente en el ecosistema digital es un must. No hay posibilidad de que funcione este ecosistema sin los datos. No hay posibilidad para el ciudadano de interactuar en este ecosistema sin entregar sus datos. Y literalmente creo que todos los presentes han presenciado cómo tenemos que aceptar sí o sí términos y condiciones, tenemos que aceptar sí o sí cookies para poder usar funcionalidades de páginas. No es algo que quede en el marco de la autonomía y la voluntad, no aceptar es, ¿quieres el servicio? Tienes que entregar tus datos, si no, no hay servicio. En ese sentido, pues en el marco colombiano y tratando de alcanzar ese ideal de la regulación del modelo europeo, ¿cierto?
Nosotros ya tenemos un marco regulatorio que inicialmente salió en temas de habeas data financiero, que es nuestra ley 1266, y que en el 2011 se amplió con nuestra ley 1581. Lo que reconoce nuestra entidad de vigilancia y control en materia de derechos de las personas con protección de datos personales es que todos, sin importar si somos o no hipervulnerables, tenemos estos derechos. Pero muy en la línea de lo que nos decía el doctor Barachele hace un rato, tenemos unas poblaciones donde para poder garantizar estos derechos tenemos que hacer una milla extra, un esfuerzo adicional. Y esos son nuestros consumidores hipervulnerables. Entonces, estos derechos que ya están reconocidos a nivel legislativo, que tenemos una entidad administrativa que se encarga de velar porque se respeten esos derechos, pues tienen una condición particular en ciertos actores, ya sea de manera transitoria o permanente, y que adicionalmente nos llevan a revisar cada caso concreto. No podemos tomar decisiones de manera general porque podemos incurrir en algo que la normativa internacional nos prohíbe, y es la infantilización del adulto mayor, porque no podemos dejar de verlo como un ser plenamente capaz y asumir que solo porque es adulto mayor ya es un analfabeta digital, no necesariamente lo es. En el caso de las personas con discapacidad, no todas las discapacidades tienen las mismas consecuencias en el entorno digital. De hecho, parte de lo que nos gusta de nuestra política de diversidad en la universidad, sobre todo en la Facultad de Derecho, es la cantidad de estudiantes, por ejemplo, con dificultades visuales, que eligen estudiar Derecho con nosotros y que cuentan con herramientas que les pasan sus trabajos a braille, que cuentan con herramientas pedagógicas y evaluación que les permiten continuar con su proceso académico sin ningún ajuste que genere un traumatismo ni para sus compañeros ni para la clase. Y los niños, y muchas veces suelen decir que son nativos digitales, pero la pregunta es ¿qué tan nativos digitales lo son? Varios de los presentes probablemente han notado lo que uno critica desde afuera a los papás cuando dejan a sus hijos con dispositivos móviles, sin ver qué están viendo, con qué están jugando, con quién están jugando, qué están comprando, qué están mirando. Y en virtud de esa preocupación, en este marco, sobre todo en el caso de menores de edad, la misma entidad de vigilancia y control reconoce que no solamente los proveedores de servicio tienen un rol en proteger a estos usuarios, sino también la red de cuidado personal de estas personas tiene un rol en la protección de los datos de la población que les acabo de describir. Y como todos somos fanáticos de las cifras, pues yo también les traje las mías. Y en ese sentido, la primera que les quiero mostrar es cómo diariamente hay transacciones por $1 millón en Epic Games. Epic Games son los dueños de Fortnite. Ellos descubrieron que el negocio de los videojuegos no es vender videojuegos, son los micropagos. Te vendo el skin, te vendo el perfil, te vendo la adición, y eso es algo que llega no solamente a niños, también a adultos. Tenemos adultos adictos a comprar paquetes de este tipo de transacciones. Y a la vez tenemos interacciones en un marco de igualdad entre adultos y menores, vigilado por un tercero. Tenemos también que en el caso colombiano, solo en el mes de agosto tuvimos 1.500 denuncias por violación de datos personales. En el caso de suplantación de sitios web, 676 denuncias en un solo mes ante la Fiscalía General de la Nación. La Superintendencia de Industria y Comercio recibe 2.300 quejas mensuales por violaciones a los derechos de habeas data. Y tenemos 1.612 denuncias por irregularidades asociadas a comercio electrónico en lo que va corrido de enero a agosto de este año. Entonces lo que vemos es que el e-commerce dejó de ser solo el 4.2% del Producto Interno Bruto de Colombia para convertirse en algo que tiene relevancia no solamente a nivel económico, sino también incluso relevancia penal, no únicamente administrativa. Y en un país como el nuestro, en donde la tasa de denuncia es tan baja, pues sí llama la atención estos volúmenes de denuncias por parte de los ciudadanos. Dicho eso, pues también los ingenieros nos han mostrado qué se pueden hacer con los datos de las personas, ¿cierto? En el caso
de Rafa Abel vimos cómo lo suplantaron con su voz, ¿sí? En el caso de menores de edad, uno de los riesgos es el grooming, y es el acercamiento de un adulto a un menor de edad con intenciones de eventualmente incurrir en algún acto sexual abusivo con ese menor de edad, pero que se favorece a partir de la interacción de intereses en común que se pueden encontrar a través de estas plataformas. También con eso, temas de manipulación, que lo vimos con el tema de suplantación, incluso no solo a nivel político, sino también a nivel de mercadeo, a nivel de decisiones de vida. Hemos visto personas que por un reto de redes sociales se suicidan, que por una moda de una cadena WhatsApp consumen algún medicamento, sea o no sea para consumo humano, solo porque les llegó una cadena WhatsApp. Tenemos, de hecho, creo que todos son algún conocido de lo que llamamos hipocondríacos, que se identifican con cualquier síntoma que aparecen en redes o en YouTube, etcétera, y conforme a eso se determinan a sí mismos un tratamiento, y claramente usos no previstos o no autorizados. Descubrir que tenemos que sacar una ley que se llame Dejen de Joder, para que no nos llamen a horas no adecuadas, ni nos ofrezcan servicios no solicitados, o descubrir también, en el marco de la misma suplantación, que se han sacado productos financieros a nombre nuestro, que se han sacado, que se ha accedido a información no prevista. Una de las sanciones más altas en materia de protección de datos personales, por ejemplo, fue el caso Colmédica, cuando todas las consultas virtuales que hacía, que tenía esta compañía de medicina prepagada, quedaron en acceso público. En particular, el dramático caso de una menor de edad cuyos padres de familia se enteraron que tuvo una interrupción voluntaria del embarazo gracias a esta violación a su privacidad. Eso nos lleva a ver qué está haciendo la entidad de vigilancia, y en ese caso, la ley 1581 nos da unos principios que rigen el tratamiento de datos personales. Porque aquí tenemos un contrapeso muy fuerte, y es el principio de neutralidad tecnológica. El Estado no se puede meter a decirle a los particulares cómo usar sus algoritmos, qué dispositivos pueden comprar o desarrollar o no. Y por eso este es un derecho que se ejerce muy de la mano con los ingenieros. Este es un derecho que aparte tiene que revisar de manera muy principalista, porque regular explícitamente el mismo pues terminaría posiblemente incurriendo en extremos como impedir la innovación, y necesitamos un equilibrio en ese punto. En cumplimiento de estos principios, sobre todo el principio de seguridad, es que la normativa de protección de datos personales, en concordancia con lo que establece el Estatuto del Consumidor, entonces ya Juan Pablo nos había hecho referencia al artículo 50, literal E, justamente reconociendo que en el e-commerce la suplantación es un riesgo, se le impone a los productores y proveedores la obligación de poner soportes plenos que garanticen la identidad de con quién están negociando, que va muy de la mano con el principio de seguridad y también el principio de libertad, de garantizar que los datos que yo estoy recibiendo son del titular con autorización del titular. Dicho eso, tenemos estas poblaciones que, como mencionábamos hace unos momentos, requieren una milla extra. Uno de ellos es la niñez, en virtud de la cual el artículo 44 de nuestra Constitución establece un principio llamado el interés superior del menor. Nosotros hemos recitado casi que desde el colegio, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Pero ¿qué implica eso en materia de habeas data? En el caso de habeas data, por un lado, la superintendencia ya sacó también una guía con recomendaciones para el manejo de datos personales de niños, niñas y adolescentes, pero entre otras la guía no dice cómo manejar los datos, lo que dice es cuáles son los riesgos asociados a un indebido manejo de datos. Esto también en concordancia con lo que establece el artículo 7 de la ley 1581, que en principio prohibía cualquier tratamiento de datos de menores de edad, lo cual haría completamente inoperante un colegio, todos nuestros estudiantes de primer semestre, una entidad de salud. Entonces, fue a través de sentencia que la Corte Constitucional dijo, no, un momento, no podemos entender esa prohibición de manera tan absoluta,
tenemos que entender que en virtud de este artículo 44 de la Constitución Política, si el tratamiento de datos se hace para proteger el interés superior de ese menor, para hacer efectivos sus derechos fundamentales, por supuesto es un interés que está, un tratamiento de datos que está cobijado por la legalidad y es permitido. Y adicionalmente tenemos el artículo 12 del decreto 1377 del 2013. Este decreto es muy particular porque, aunque es el decreto que reglamenta la ley 1581, establece un principio que tiene mucha relevancia para los ingenieros y es el principio de responsabilidad demostrada. Y es, no le voy a decir cómo proteger los datos personales, usted me tiene que probar a mí que está protegiendo los datos personales. Invierte la carga de la prueba, pero también da un espacio para que cada una de las entidades que hace tratamiento de datos personales pueda elegir desde el momento en que concibe que va a hacer tratamiento de datos, cómo va a cumplir estos postulados. En el caso de adultos mayores y personas con discapacidad, en el caso de adultos mayores principalmente, tenemos el artículo 46 de la Constitución, que nos consagra el deber social de proteger al adulto mayor. Pero adicionalmente tenemos la ley 1996 del 2019 que nos dice que todas las personas se presumen capaces y nos regula cuál es el procedimiento para poder solicitar apoyos. Entonces, no porque una persona ya sea adulto mayor podemos asumir que perdió su capacidad legal. No porque una persona tenga alguna discapacidad podemos llevar directamente a la conclusión de que requiere apoyos adicionales. Eso también se debe ver según el contexto puntual de la relación que se va a celebrar. Pero sí tenemos, por un lado, el reconocimiento de que hay una asimetría en la manera como estas personas negocian y eso se reconoce a partir de nuestro Estatuto del Consumidor Financiero y también desde la perspectiva de seguridad, porque la circular básica jurídica le impone a las entidades del sector financiero el perfilamiento. Usted tiene que hacer perfiles de sus consumidores. Ya no es un deseable para conseguir más clientes, ya no es un deseable para marketing, como fueron los primeros usos. Aquí ya es una imposición el perfilamiento y esta imposición obedece justamente para protección de estas personas. En la medida en que yo detecto cuál es el perfil tradicional de mi cliente, puedo saber más fácil si está siendo víctima o no de una modalidad de robo o estafa. Y por eso se le impone esa orden de perfilar a las entidades del sector financiero. ¿Qué es lo que encontramos como solución? Dado esta inversión de la responsabilidad que está en el régimen de protección de datos personales, donde no simplemente tengo que mostrar un checklist como aquí tengo mi política, aquí tengo un funcionario a cargo, sino que tengo un principio de responsabilidad demostrada, nace este principio de la privacidad y seguridad desde el diseño. Desde el momento en que voy a crear mi solución, tengo que pensar cómo van a llegar los datos, dónde van a estar almacenados, quién va a acceder a ellos, qué requisitos o funciones o qué legitima a la persona que está accediendo a los datos. Y eso es algo que tiene que pensar la organización, no con prueba y error, como sí pasa en el régimen norteamericano, en donde saco la prueba, dicho eso le costó a Google la baja de sus acciones cuando sacó su primer piloto de inteligencia artificial, hubo error, se devaluaron las acciones. En este caso, lo que demanda la normativa de protección de datos es pensar en esto con anterioridad. El perfilamiento ya no como una herramienta de marketing, sino como una herramienta que permita mitigar el riesgo asociado a un indebido manejo de los datos personales y por supuesto una obligación de alfabetización digital, que es lo que hemos hecho a lo largo de esta jornada. Y con eso, les agradezco mucho a todos su espacio. Agradecemos a la doctora Barbosa su intervención. Octavo, presentación sobre autorregulación e hipervulnerabilidad en Colombia por Juan Pablo López Pérez.
abogado de la Universidad del Rosario, máster en Ciencia, Tecnología e Innovación, en especialidad en Políticas y Participación Ciudadana en Ciencia y Tecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, Oviedo y Salamanca. Máster en Innovación y especialidad en Gerencia de Proyectos de la Universidad EAN y estudiante de doctorado de la Universidad de Salamanca. Es exdirector de investigación de investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y expurú del Consejo de Expertos de la OCDE, es Seguridad del Producto Catedrático de la Universidad del Rosario. Invitamos al doctor López a acercarse al atril, tiene 20 minutos. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta este momento. Prometo que voy a ser muy breve con mi intervención. De hecho, voy a colocar acá el cronómetro para demorarme 15 minutos. Muchísimas gracias a todos los intervinientes, a quienes nos honran con su presencia todavía en este espacio. Y en ese sentido, pues antes que nada, un especial saludo al doctor Sebastián Barocelli, que nos está acompañando desde la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, quien con su trabajo, como le he expresado el día de hoy, ha inspirado a muchísimos para intentar construir un ecosistema que sea pues, mucho más justo para todos los miembros de las relaciones de consumo. Difiero en algunas de sus tesis que nos presentó el día de hoy, como por ejemplo lo que es el derecho a la protección del consumidor en contra de lo que sería el derecho del consumo, que explicaré un poco a lo largo de mi intervención. Asimismo, muchísimas gracias a los diferentes intervinientes que han participado hasta el momento y creo que me han dejado la vara muy alta para la finalización de este espacio. Entonces, en ese sentido, mi intervención va a versar sobre los programas de autorregulación, compliance en materia de consumo. Inicialmente, quisiera hacer acá una breve mención especial a la doctora Natalia, quien es la exdelegada de Protección al Consumidor y quien al principio, cuando iniciamos nuestras labores de la Superintendencia de Industria y Comercio, seguramente nos trataron de locos cuando quisimos implementar estos temas de hipervulnerabilidad en consumo. De hecho, muchas veces nos mencionaron quiénes son esos loquitos que están queriendo presentar lo que hoy es temas de hipervulnerabilidad y en ese sentido quisiera presentarles de manera muy rápida algunos de los resultados que pudimos obtener a lo largo de nuestra administración. En ese sentido, primero tenemos algunos instrumentos de soft law que reconocieron la existencia de lo que hoy es el concepto de consumidor hipervulnerable. Tenemos por un lado instrumentos de soft law como por ejemplo lo es uno, la guía sobre diversidad sexual y enfoque de identidad de género en las relaciones de consumo. El segundo, la cartilla de seguridad de producto dirigida a emprendedores. Y el tercero, que es la guía de lenguaje claro para productores, proveedores y operadores de comunicaciones. En estos tres instrumentos se encontrará, uno, la definición de lo que es un consumidor hipervulnerable y las clases que existen frente al mismo. Un segundo ejercicio que tuvimos fueron las decisiones administrativas, voy a anunciar tres. La primera, la Agora Construcciones, en donde hay un reconocimiento respecto de consumidores hipervulnerables por situaciones de migrancia, de desplazamiento forzado, niñez y adultos de la tercera edad. El segundo es un caso supremamente interesante que para este caso pues creo que es el mejor ejemplo que pudiésemos hablar para temas de consumidor hipervulnerable en entornos digitales, que es el caso de Winsport, decisión que se toma en primera instancia, en donde hablamos del caso de consumidor fragmentado y el alcance de consumidor hipervulnerable por situaciones endógenas, exógenas y situaciones también de carácter permanente y transitorio. Y tenemos un tercer caso, que no es menos importante, que es el caso de Nanocred y Guadana, que son dos casos de fintech supremamente interesantes porque hablamos, por un lado, de temas de reconocimiento de consumidor constitucionalizado, consumidor sobreendeudado y la constitucionalización del derecho al consumo. Respecto a la decisión de Nanocred, voy a ahondarla en un par de minutos porque es lo que nos va a dar apertura respecto a lo que hoy es autorregulación.
y compliance y los requisitos para poder demostrarse ante la autoridad competente. En ese sentido, quisiera entonces simplemente hacer una mención respecto a qué es el derecho del consumo. Pues por un lado tenemos de que efectivamente tiene que haber una especial protección respecto al consumidor. Sin embargo, nos gusta hablar del derecho al consumo porque es una protección de todos los miembros de la relación, brindando objetividad, por ejemplo, en los temas asociados a la responsabilidad y a la tasación de la sanción de lo que hoy son productores y proveedores. ¿Qué es compliance? ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, del due diligence y la autorregulación? Me gustaría poner el siguiente ejemplo. En el caso que ustedes como abogados les lleven una publicidad para evaluarla, tenemos dos situaciones. Por un lado, la evaluación de esta publicidad es engañosa o no. En ese caso no estamos hablando de un tema de compliance, estamos hablando de un tema de due diligence, que es una verificación de cumplimiento normativo. Sin embargo, tenemos una segunda situación, que ya es propiamente lo que tiene que ver con compliance. Y el compliance, entonces, puede llegar a definirse como un ejercicio de verificación respecto de procesos, de sistemas internos. Es decir, a mí ya no me va a importar, y lo dejo como nota al pie, porque seguramente sí me va a importar que la publicidad sea engañosa o no, sino que lo que me va a interesar ahí es el sistema de gestión interno dentro de la compañía, procedimientos, procesos y roles. Esta diferenciación es muy importante, no puedo ahondar en la temática claramente por la limitación en el tiempo, pero es muy importante cuando empecemos a ahondar un poco en la decisión de NanoCred porque nos da unos requisitos respecto a la certificación de estos programas. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de programas de due diligence, no se van a dar por medio de programas de certificación, sino de verificación y de validación. Temática que hemos discutido con el doctor Alejandro, estoy convencidísimo, no lo convenza todavía tanto, pero todavía yo sí creo y estoy convencido de que los ejercicios de due diligence, que son los de verificación de cumplimiento normativo, se hacen mediante organismos de verificación y validación, porque me van a dar, es una respuesta respecto a una proclama que yo estoy denunciando, que en este caso es la publicidad es engañosa o no. Por el contrario, en los sistemas de compliance, pues podemos nosotros entender de que lo que se va a dar es una evaluación respecto del sistema interno. Por otro lado, tenemos los programas de autorregulación y yo creo que en ese caso le atinamos nosotros en su momento, al momento de expedir la decisión de NanoCred, porque no lo limitamos solamente a los programas de autorregulación y de compliance, sino dijimos todos aquellos adicionales que puedan demostrar una prudencia y debida diligencia. Quisiera hablar un poco del caso chileno. El caso chileno tiene una particularidad y es que tiene dos evaluaciones que se pueden llegar a dar. Por un lado, la negociación al momento de la imposición de una sanción. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente yo puedo negociar la no imposición de una sanción y debo entonces demostrar la aplicación de lo que es un sistema de compliance en materia de consumo. Pero por otro lado, también puede llegar a entenderse, y que es la visión que tiene actualmente Colombia, y es la adopción de este sistema de compliance como un atenuante sancionatorio. Sin embargo, entonces, tiene unos requisitos y es de que efectivamente este programa tiene que haber sido desarrollado previo a la comisión de la conducta. Hay algunos elementos que me gustaría acá de pronto como presentar frente al caso chileno y algunas particularidades del programa de compliance. Y es que tiene que haber una designación de un oficial de cumplimiento, una identificación de las acciones o medidas correctivas o preventivas, plazos de implementación, protocolos, compromisos de alta y media gerencia, correcta alineación de incentivos, reacción frente a hallazgos, monitoreo y seguimiento de planes de cumplimiento, análisis de contexto de la organización, alcance del plan de cumplimiento, entre otros. Frente a los programas de compliance en Colombia, simplemente quiero mencionar cuatro grandes antecedentes. Por un lado, tenemos la norma técnica 6378, que a mi modo de ver, ya en estos momentos no es tan buena en el sentido de que pudiese llegar a implementarse, es la ISO 37301, que tiene un alcance de carácter internacional, y no la NTC, que tiene simplemente un alcance de orden nacional. Sin embargo, la NTC pues, ya nos da un instructivo de unas prácticas en materia de compliance para el derecho de los mercados, y por eso me parece importante hacerle mención. Por otro lado, tenemos el instructivo para la aplicación del instrumento de evaluación del diseño e implementación de cumplimiento en libre competencia económica, que es una guía interna por parte de la SIC para la evaluación de estos programas de compliance. Tenemos la guía OCDE para el cumplimiento regulatorio y las inspecciones que se dan en el año 2015 y pues que ya nos da un ejercicio orientador que presenta recomendaciones de instrucciones de programas de autorregulación y modelos de asunción voluntaria. Y llegamos a la cereza del pastel, la resolución 2972 de 2024. Esta resolución 2972 del 2024 parte de lo siguiente. Uno, nos dice y desarrolla propiamente lo que es el artículo 61 de la ley 1480 y el artículo 50 del CEPACA. Y nos dice lo siguiente. Hay una atenuación en la sanción que es la prudencia y la debida diligencia. Sin embargo, nunca se había explorado qué es la prudencia y la debida diligencia. Y en ese sentido, desarrollamos
lo que es la prudencia, vía diligencia, cuando se da a partir de programas de compliance, autorregulación u otros. Y damos algunas reglas para que pueda llegar a aplicarse. Por un lado, se debe desarrollar a través de modelos de autorregulación, compliance o similares. Y esto, pues, toda vez que son ejercicios de creación directa por parte del productor o proveedor. Su inclusión debe ser voluntaria. Esto es muy claro en el sentido que, pues, si no es de carácter voluntario y es obligatorio en razón de una norma, pues ya no puede llegar a tenerse como una atenuación, sino que el incumplimiento de la inclusión de ese programa pudiese llegar a entenderse es como una violación al régimen de protección al consumidor. Se debe encontrar documentado y aquí viene un elemento también muy interesante que quisimos incluir y es que debe ser certificable. ¿Por qué debe ser certificable? Pues porque claramente un tercero independiente debe dar la evaluación y la comprobación respecto del programa modelo que se presente, que se pretenda instaurar. Debe ser público, es decir, que pueda ser consultado y conocido por terceros, debe estar actualizado, es decir, que se encuentre conforme a las normativas vigentes y por último, es que su implementación debe ser de forma previa a la conducta presuntamente violentada. Ahora bien, en un libro que está próximamente a publicarse con Tirant en la última semana del mes de enero, hablamos de la implementación a partir de una norma técnica como lo es la ISO 37301. ¿Por qué una norma ISO? Uno, es aceptada por más de 162 países, permite un ejercicio de homogeneización del derecho del consumo independientemente del territorio en el que nos encontremos y pues en últimas nos permite dar un alcance no solamente hoy en materia de consumo, sino que nos permite dar un alcance, por ejemplo, en materia de compliance en propiedad industrial, en materia de derecho tributario, en materia societaria. Creo que las oportunidades que tiene esta norma técnica son inmensas. Ahora, ¿en qué casos, en caso de no ser una norma ISO, qué elementos se deben contener? Acá cito al doctor Giraldo, en el sentido de que debe ser una norma técnica que sea clara, debe haber una delimitación en su alcance, ser lo menos restrictivas posibles, tener unos requisitos y una forma de evaluación, unos requisitos objetivos y unos requisitos y evaluación de la conformidad que deben ser asequibles. Entonces, eso en últimas nos indica que no debe existir una aplicación respecto a una norma técnica como lo es la ISO 37301, sino que nos permite un estándar pues, global frente a las temáticas que nosotros consideremos adecuadas llegar a aplicar. Por último, respecto a los desafíos. Antes de mencionar los desafíos, quisiera mencionar dos elementos. Por un lado, el proyecto de ley el 173 de 2024, el cual tuve ese gran honor también de acompañar en su estructuración, que nos dice que hay una atenuación sancionatoria a partir del artículo 61, en donde se va a incluir la, y acá sí hay un error por parte del legislativo, porque nos dice solamente el diseño de programas de compliance o autorregulación. Debe ser el diseño, implementación y certificación de estos programas. Toda vez que si no se incluye de esta manera, pues se podría caer en hierros al momento de la evaluación por parte de la autoridad. Los desafíos, pues deben haber nuevos proyectos en materia de compliance en Colombia, que efectivamente sean con este proyecto 173. Hay un desafío regulatorio por parte de la autoridad, ya sea que no se acepte este proyecto de ley el 173 o en caso que se continúe como precedente administrativo con esta resolución que ya quedó en firme, de hecho. Y por otro lado, deberían entonces diseñarse instrumentos para dar alcance a los pronunciamientos de la autoridad. De hecho, para este año teníamos con la doctora Natalia pensado el hecho de la estructuración de una guía de buenas prácticas en materia de compliance en consumo. Y por último, pues tiene que haber unos ejercicios de unos incentivos reales en su implementación, unos programas adecuados de dosimetría sancionatoria, y es que esto sí se vea como un beneficio para quien sea el implementador de este tipo de programas. Intenté ser muy rápido, simplemente termino con lo siguiente, y es que somos la primera universidad de carácter global que ofrecemos un programa de formación en materia oficial de cumplimiento en materia de los mercados. Hasta hoy hemos presentado este programa en materia de consumo y competencia, pero a partir del 2025 será en materia de derechos de los mercados, incluyendo temas de propiedad industrial, derechos de autor, y bueno, eso sería como a grandes rasgos la presentación que tenía dispuesto para el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al doctor López por su intervención. En nombre de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, agradecemos a todos por su presencia. Tengan todos ustedes una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias.
aprendí por ti.